Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 65 entrega de Lágrimas en la Lluvia, al programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos hoy nuestro programa a reflexionar sobre una de las cuestiones más disputadas y espinosas de la filosofía y teología morales. Me estoy refiriendo a la conciencia. Sobre la conciencia se han probado diversas definiciones. La voz de Dios, la llamó San Ambrosio, el lugar donde habla Dios, San Agustín, la chispa del alma, San Jerónimo, y San Basilio la definió como un juicio natural que discierne el bien y el mal. La conciencia es a la postre lo que distingue a los seres humanos, haciéndolos conscientes de sí mismos a tres niveles. Conscientes, en primer lugar, de sus impresiones sensibles o sensaciones, conscientes en segundo lugar para descubrir racionalmente el bien y el mal, la verdad y el error mediante un juicio teórico y por último y en consecuencia conscientes moralmente para adaptar su obrar a ese juicio teórico previo. La conciencia moral podría definirse pues como el juicio de la razón práctica que dictamina el valor moral de los propios actos encaminándonos hacia el bien que ha de hacerse y alejándonos del mal que ha de evitarse. Esta capacidad para emitir un juicio práctico sobre la naturaleza de sus propios actos es la grandeza mayor del hombre como ser espiritual. Problemas de conciencia ha tenido el hombre siempre desde que el mundo es mundo, pero el verdadero problema comenzó cuando la tradición filosófica del racionalismo idealista llegó a la conclusión de que es imposible llegar a Dios a través del conocimiento, y no pudiendo llegar a Dios, el conocimiento humano tampoco podía conocer las leyes morales ni establecer dónde se halla la verdad y dónde el error. Este principio de inmanencia religiosa que recluía a Dios en la conciencia como una suerte de sentimiento religioso cambiante a lo largo del tiempo y según las circunstancias, inevitablemente terminó deificando la conciencia humana, convertida así en una mera subjetividad que puede forjarse libremente su propia moral según sus convicciones o conveniencias personales. De este modo, el hombre encerrado en la intimidad de una conciencia subjetiva puede declararse autónomo de toda ley moral, erigiéndose a sí mismo en regla suprema de moralidad. Esta libertad de conciencia, configurada como libertad caprichosa para determinar lo que es el bien y lo que es el mal, sería proclamada por el liberalismo y erigida en piedra angular del edificio de los llamados derechos humanos. Desde entonces, la conciencia moral ha dejado de ser juicio de la razón práctica que dictamina el valor moral de los propios actos para atribuirse las prerrogativas de una instancia suprema de juicio moral que decide a su libre arbitrio sobre el bien y sobre el mal y que considera que tal juicio moral es necesariamente verdadero por el hecho mismo de que procede de la conciencia. De este modo ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio puramente emotivista de sinceridad, de autenticidad, de conformidad con uno mismo. Este concepto moderno de conciencia impone la canonización del subjetivismo relativista más radical. Paralelamente, la confusión doctrinal y la degradación de la vida moral, tanto en el plano individual como colectivo, no han hecho sino extenderse. Y, como no podía ser de otro modo, cuando la conciencia, recluida en la dimensión puramente subjetiva del individuo, se convierte en sinónimo de autonomía absoluta de la voluntad individual, queda aislada de la realidad objetiva y se convierte en un elemento extraño a la vida pública. Es entonces cuando las conciencias se tropiezan con una trampa saducea, o bien se resignan a vivir en una perpetua escisión esquizofrénica, ligándose en su fuero interno a la verdad moral y actuando en su fuero externo al servicio del error, como hacen esos políticos farisaicos que por la mañana adoran a Dios y por la tarde sancionan leyes contra Dios, o bien ante esas mismas leyes las conciencias oponen el recurso último de la objeción de conciencia, que a la vez que las exonera, ya veremos por cuánto tiempo, de obedecerlas, ahonda el aislamiento de las conciencias que de este modo se declaran incapaces de emitir. Juicios universalmente válidos sobre la verdad y el error. Sobre la naturaleza de la conciencia y sobre las espinosas cuestiones de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia, hablaremos hoy en compañía de Miguel Ayuso, Leopoldo Prieto, José Ramón Recuero y José Antonio Salles. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. En esta tarde de domingo les proponemos que se queden con nosotros para ver Obsesión, melodrama dirigido en 1954 por el director alemán Douglas Sirk. Cirque, a quien conocemos por títulos como Tiempo de Amar, Tiempo de Morir, escrito sobre el viento, Imitación a la vida o Solo el cielo lo sabe, acometía así el reto de hacer una segunda versión cinematográfica de la novela Magnificent Obsession de Joyce C. Douglas, tras la adaptación dirigida en 1935 por John Nemestal bajo el título Sublime Obsesión. La responsabilidad de guionizar la cinta recayó sobre Robert Lees. El prolífico Frank Skinner la amenizó con sus acordes y Russell Metty, ganador de un Oscar por la fotografía de Espartaco y de sobra conocido por sus reputados trabajos en Sede Mal o La fiera de mi niña fotografía obsesión. La Oscarizada Jane Wyman, recordada por su participación en películas como Belinda o Días sin Huella y más recientemente como la malvada Ángela Channing en la serie televisiva Falcon Crest, encabeza el reparto de esta cinta interpretando a Helen Phillips, esposa y también viuda del doctor Phillips, quien fallece después de prestar su pulmón artificial a un joven multimillonario y frívolo que acaba de sufrir un accidente a bordo de una lancha motora. Ese joven apuesto y vanidoso es Bob Merrick, a quien da vida el actor Rock Hudson, protagonista de títulos tan célebres como Gigante o Confidencias de medianoche y, por cierto, actor fetiche de Douglas Sirk, a cuyas órdenes interpretó nada menos que ocho películas, entre las que destacan Escrito sobre el viento, Solo el cielo lo sabe o Ángeles sin brillo. La guapísima Barbara Rush, a quien los seguidores de nuestro programa recordarán pues, por más fuerte que la vida, será en obsesión la hija del doctor fallecido Joyce Phillips. Agnes Moorhead, actriz predilecta de Orson Welles, será la enfermera Nancy Ashford y el veterano Otto Kruger interpretará al juicioso Edward Randolph. Acompáñenos en este conmovedor y poderoso drama en el que la vida de un joven frívolo y adinerado dará un giro inesperado de 360 grados que le convertirá en un hombre nuevo, eso sí, gracias a una magnífica obsesión. Y esa magnífica obsesión que transforma la existencia del personaje encarnado por Rock Hudson es la consecuencia natural de cobrar conciencia del daño que ha infligido a otros con su conducta irresponsable. Una vez que la conciencia del joven Merrick asume su culpa, su vida se convertirá en una expiación constante que le permitirá sembrar bien allá donde antes había causado mal. Y de esa siembra de bien recogerá, después de mil peripecias, una cosecha vivificante de frutos para sí mismo y para quienes le rodean. En obsesión, como en otras películas suyas, Douglas Sirk utiliza un material literario bastante calamitoso y folletinesco, pero logra elevarlo a la categoría de obra de arte mediante una sublimación estética verdaderamente inimitable. El refinamiento visual de Sirk, en efecto, no admite parangón, tampoco su vigorosa construcción dramática y su sabia dirección de actores que convierte a la Pauline o Roe Hudson, por lo común encasillado en papeles de galán, en un hombre urgido por arduos conflictos morales. Durante mucho tiempo, Douglas Sirk, emigrado alemán que como tantos compañeros de generación se asentó en Hollywood huyendo del nazismo, fue considerado un artesano dotado de gran elegancia estilística. Hoy podemos afirmar sin titubeos que se trataba de un verdadero autor cinematográfico, capaz de transmutar los materiales más tópicos en películas magistrales dotadas de una fuerza poética febril y de un exquisito tono crepuscular, como puede apreciarse en la serie de melodramas que dirigió para el productor Ross Hunter. En Obsesión, Sirk trabaja con dos de sus colaboradores más asiduos, el actor Ross Hudson, que aquí vuelve a demostrarnos que era mucho más que el hombre más guapo de su tiempo, y el soberbio director de fotografía Russell Meddy, que consigue elevar el tecnicolor a categoría estética. Pero Obsesión no es tan solo una película llena de virtudes formales, también contiene muy lúcidas reflexiones sobre la conciencia y sobre la responsabilidad moral que después tendremos ocasión de comentar en el coloquio. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Esa magnífica obsesión que transformó por completo la vida del joven millonario Bob Merrick convirtiendo a quien era un frívolo egoísta en un abnegado samaritano no habría sido posible sin la resurrección de su conciencia. A quienes hacemos cada semana Lágrimas en la lluvia también nos guía una magnífica obsesión, que no es otra sino ofrecer a nuestros espectadores un humilde alimento intelectual y espiritual que los ayude a reflexionar sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Y para que esa magnífica obsesión alcance mejores frutos, necesitamos que nuestros espectadores nos ayuden a discernir esas grandes cuestiones. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos, como cada semana, Juan Manuel. La verdad es que, en gran medida, por cierto, para expresarnos la decepción que les provocó el programa de la semana pasada dedicado a los poderes ocultos que tratan de imponer un nuevo orden mundial. Fernando Abad considera que se dieron bastantes palos de ciego que desviaron el tema del debate hacia aledaños peregrinos. Alberto Galerón lamenta el terrible relativismo que rezumaban las intervenciones de algunos de los invitados y el desdén que se manifestó hacia Aristóteles y hacia la encíclica de Pío XI, Cuadragésimo Anno. Alberto López Espinosa considera que no se respetó el turno de quienes hablaban. Josep María de San Juan, desde Tarragona, juzga que algunas intervenciones fueron desacertadas y que parecían interesadas en sabotear el programa que, a su modo de ver, resultó superficial, ambiguo y, sobre todo, confuso. ¿No es ese, se pregunta don Josep María, el gran logro de los poderes ocultos, mantenernos en la confusión? Por último, al respecto de este tema, Antonio Martínez, desde Girona, aplaude nuestro programa porque dice que en él se defienden principios irrenunciables que hoy ya nadie defiende públicamente en España, pero lamenta profundísimamente que en nuestra última entrega se hayan hecho afirmaciones tan brutales como que moral y política son esferas autónomas o que se haya menospreciado el magisterio pontificio y reclama la presencia de Miguel Ayuso en programas de gran calado. Por lo demás, nuestros amigos nos proponen infinidad de temas. Maribel Suárez, desde Huesca, nos sugiere examinar la influencia de la educación académica en la conformación del carácter de los adolescentes. Desde Valencia, Carmen Martín Ortiz nos pide que analicemos los puntos a favor y en contra de la escuela católica. Un espectador llamado Víctor Manuel desea que llevemos a debate las posibles alternativas al capitalismo deshumanizado que nos golpea en la actualidad. Desde Sevilla, Juan Manuel Viguera propone que estudiemos la figura de Robespierre. Más cosas, Pedro Hernández desea un programa sobre la obediencia militar, Lucas Ortega demanda un programa sobre el pacifismo y Montserrat Cabrera desde Barcelona otro sobre el trabajo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Para el domingo de Pascua muchos son los amigos que coinciden en señalarnos que Ordet, la película de Dreyer, sería la más adecuada. José Antonio Ballesteros desde Mérida sugiere que abordemos en una edición de Nuestras Lágrimas el pensamiento de Gramsci y a Rafael Martínez González le gustaría que diseccionásemos el funcionamiento de nuestro sistema penitenciario. Shaquín Yebra Pimentel nos pide que hablemos de la violencia doméstica y sus causas y Luis Ignacio Jiménez nos propone un interesante abanico temático. Opus DEI, el uso político de los tributos y crimen de Estado. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lagrimas, arroba, tv. Repetimos, lagrimas, arroba, tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo atendiendo sus peticiones y recibiendo, como ha, sido, ha ocurrido esta semana, también sus mojicones y coscorrones. Eh, he de decirles, en efecto, que el programa de la semana pasada ha sido, con diferencia, el que menos ha gustado a nuestros espectadores de los 65 que ya hemos emitido. Este, este hace el número 65. Y bien, eh, en fin, yo pienso que ustedes sabrán perdonarnos. Hasta el mejor escribano de vez en cuando echa un borrón. Es ciertamente un programa en el que se defendieron principios abominables que este programa repudia. Eh, pero eh, una vez eh, cometido el error, digamos, de haber planteado el coloquio como se planteó, eh, también tienen que entender que yo no puedo eh, silenciar a los invitados. Eh, en cualquier caso, tomaré cumplida nota de esa recomendación que nos hacen algunos de nuestros, de nuestros espectadores, no solamente el que, el que María eh, Carca ha citado, eh, solicitándonos una presencia más asidua. Eh, de Miguel Ayuso, que como bien saben ustedes, pues es hombre eh, muy querido en este programa y al que procuraré recurrir todavía más, querido Miguel, así que prepárate. ¿eh? Es petición, petición unánime de nuestros espectadores. Hombre, unánime no creo. ¿Eh? Unánime no creo. <laughs> no, ciertamente no estoy exagerando, hombre. Ya sabes que la hipérbole es un recurso retórico. En fin, eh, hoy estamos aquí para hablar de un tema extraordinariamente eh, disputado, eh, pero creo, tengo la certeza de que hoy no se van a defender aquí principios eh, contrarios a los, que, a los que la línea editorial de este programa eh, sostiene. Eh, contamos con cuatro invitados a quienes ustedes eh, ya conocen, pero que en cualquier caso paso a presentarles nuevamente. En primer lugar está con nosotros José Ramón Recuero. Es abogado del Estado en el Tribunal Supremo y autor de importantes obras de carácter filosófico dedicadas a temas como la verdad, la libertad, el bien y el mal y el Estado, como en defensa de la vida humana, la libertad en Rousseau y Kant. La cuestión del bien y del mal que tengo entre mis manos eh, un asunto muy próximo, naturalmente, al que hoy eh, nos reúne hoy aquí la conciencia y la cuestión de Dios diálogos con Descartes, Feuerbach, Marx, Nietzsche y Ratzinger. En la cuestión del bien y del mal, por cierto, los diálogos que mantiene José Ramón Recuero son con Hume, Kant, Schopenhauer y Zubiri. Querido José Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Eh, estuviste en el programa que hicimos sobre la justicia y hoy estás aquí también en el programa que hacemos sobre la conciencia. Dos conceptos extraordinariamente complejos y, y jugosos. Muchísimas gracias. Don Juan Manuel, gracias a ti por invitarme. Encantado. Esperemos que este programa sea divertido y a la vez fructífero. Estoy seguro que sí lo será porque además contamos con la presencia de una persona que muchos también de nuestros espectadores nos han reclamado que volviese al programa. He de confesar que me ha costado, me ha costado sangre, sudor y lágrimas. He derramado muchas para, para alguna de cocodrilo también, para, para ablandar sus resistencias y finalmente lo he conseguido. Está con nosotros don Leopoldo Prieto. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y licenciado en Teología Dogmática y doctor en Filosofía por el Ateneo Pontificio. Regina Apostolorum de Roma. Ordenado sacerdote en Roma en 2001, ha ejercido su ministerio pastoral y académico en Alemania, Chile e Italia. Desde 2008 es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Damaso. Es autor de la obra El hombre y el animal, Nuevas fronteras de la antropología, que en el programa que dedicamos a los derechos de los animales... Eh, nos encargamos de eh, presentar a nuestros espectadores. Don Leopoldo, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a vosotros, buenas tardes. Si en algún momento, como efectivamente ha ocurrido, doy y, y manifiesto dificultades para asistir, es porque obligaciones serias y que me han sido encomendadas y que son ineludibles. Que sí, por me favor, reclamo... Robert, don, Leopoldo, don Leopoldo, que tiene que entender mi lenguaje eutrapélico, sí. humorístico y, y absolutamente desenfadado. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Muchísimas gracias de corazón porque además sé que eh, tiene que sacrificar muchas, muchos otros quehaceres seguramente más, más importantes que, que el asistir a nuestro programa. Y en fin, está con nosotros eh, Miguel Ayuso. Pertenece al Cuerpo Jurídico Militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, dirige la revista Verbo y es autor de obras como La Constitución Cristiana de los Estados, La Política Oficio del Alma o el más reciente El Estado en su laberinto. Este que ven aquí, eh, este libro que muestro ante las cámaras, Estado, Ley y Conciencia, es un libro. Eh, Dirigido eh, por, por Miguel Ayuso. Él está a cargo de la edición y además en él se contiene un artículo, el primero que abre el volumen, si no me equivoco, ¿no? Así es. Sobre eh, Estado y conciencia. Querido Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabes que lo que te he dicho es así: tienes que venir más a nuestro programa. ¿Mm? Bueno, Dios dirá. ¿Eh? Sí, bueno, pero a Dios hay que ayudarlo también con nuestras acciones. Eh, y por último, y por último, también es un honor eh, tener hoy entre nosotros a una persona muy querida de este programa, una persona que ha dado eh, tardes de gloria también a lágrimas en la lluvia. Se trata de don José Antonio Salles, es sacerdote. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos. Ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía. Entre otras merecen destacarse Pecado original y redención de Cristo, Teología moral fundamental, Cristianismo y filosofía, Antropología y moral, De la nueva moral a la veritatis splendor o Teología y relativismo. Querido don José Antonio, muchas gracias de nuevo por atender nuestra petición. Gracias a vosotros por invitarme. Y asistir bueno. eh, a, a, este, a este programa. Y bueno, yo creo que, aunque el tema que hoy nos, nos convoca es suficientemente enjundioso como para que nos metamos en harina siempre con él, siempre me gusta que nuestros invitados hagan un pequeño comentario sobre la película, sobre aquellos aspectos de la película que les resulten más interesantes. En vinculación con el, con el tema que nos reúne, en este caso, la conciencia. Querido Miguel, sospecho que esta película te ha gustado menos, ¿no? que otras eh, de los últimos programas a los que habías asistido. Sí, iba iba progresando adecuadamente, pero eh, aquí se ha producido. Una, no una, una interrupción. Sí, me ha parecido un melodrama inconsistente, eh, desde el punto de vista temático, y no solamente desde el punto de vista temático. Eh, sobre esto me permitiré añadir algo a continuación. Sino también en algunas de sus dimensiones cinematográficas. Yo diría que, eh, para empezar con la central, ¿no? toda la historia de amor entre, entre Rock Hudson y. y Jane Wyman. Jane Wine, que fue, por cierto, la primera mujer de Ronald Reagan. Sí, sí. Pues es absolutamente inverosímil porque se parece su madre, para empezar. Parece su madre. Incluso yo creo que cuando hacía de Angela Channing en Falcon Crest. Era más atractiva que en esta película. Es decir, es una locura, es una locura toda esa... Ese, la que parece más acorde para tener un romance con, con, con Ro Hudson es la hija del, del difunto, del finado. Bueno, eh, se podrían decir otras muchas más cosas, pero me basta con este botón para decir que ya no solamente es desde el punto de vista temático, como ahora voy a decir. Que sí, sino... viene tiene unas edades parejas, ¿eh? No, no, sí, porque es esto me, esto ella, me sí. lo he mirado, mi querido Juan sí, Manuel. Sí, pero tampoco es mucho no me he mayor fiado de mí. ocho años le sacaba, eh, esta señora a, a Rock Hudson y, y bueno, él parece un, un chavalín y ella parece una anciana venerable, además con un aspecto monjil. Bueno, pero eso es otro tema diferente. No, 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 no parece ninguna seductora profesional. Eh, Hombre, tampoco va de seductora, tampoco profesional, va de seductora profesional, ciertamente, ciertamente. Es verdad que desde el punto de vista cinematográfico la película pasa bien. La película pasa bien. Es decir, eh, creo que podemos. Eh, de alguna manera, todas las insuficiencias y las inconsistencias que, que, que se observan, pues son. Esto es el gran, el gran cine de Hollywood. Yo creo que esto es. Y yo conforme ahora voy viendo más películas gracias a ti, me voy dando cuenta de eso, que hay una época en la, en la historia del cine, lo que se llama el cine clásico, en el que con el materiales de derribo se hacen obras interesantes. De tal manera que la cosa no es. Eh, llamativamente eh, insultante, sino que por el contrario, pues uno pasa un rato. Yo, si no hubiese sido porque tenía que venir eh, a estar con vosotros este rato, probablemente no hubiera visto esta película. Bueno, dicho esto, queda el, el punto de conexión temática. A mí me parece que desde el punto de vista eh, temático, y aunque voy a hacer una consideración superficial, esta película presenta una, una visión del, del, de, de la moral, de la acción moral, del deber... Eh, muy particularmente luterana, protestante, si no queremos entrar en grandes, en grandes distingos. Eh, es un humanitarismo, un humanitarismo gélido. ¿Mm? Eh, pero no porque, lo que, porque podríamos decir que en realidad está inspirado en una frase del Evangelio, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa a la izquierda, frase que no se cita, si yo no recuerdo mal, en ningún momento de la película, pero que está presente, porque esa es la, 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 la consigna, de, no, no, pero la consigna está practicada de una manera gélida, de una manera casi inhumana, es un humanitarismo inhumano, como todos los humanitarismos, por cierto. Y en este caso la, la, la raíz protestante me parece que está, que está muy clara en una especie de un sentido del deber desligado de sus, de sus concreciones carnales y desligado también de su espíritu religioso. No hay nada más que, salvo que yo, eh, salvo error u omisión, como se decía, una referencia religiosa. Una. Y es eh, de parte del, del simpático pintor, Edward, eh, mm. me acuerdo del apellido en la película, Randolph, Randolph sí. que eh, en, un momento, eh, en un momento determinado hace una mención a que cuando alguien pone en práctica esa política generosa, la cosa acaba mal porque hubo un señor que lo intentó y lo crucificaron a los 33 años. Esa eh, elipsis es eh, toda la referencia religiosa en una película donde quizá por la época, por las circunstancias, por otras muchas cosas, podría haber aparecido. De tal manera que esta película plantea ya claramente un humanitarismo inhumano. Sí, vamos a ver, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo. Eh, el autor de la novela original, Lloyd C. Douglas, era, eh, María Cárcava, si no me equivoco, episcopaliano, ¿no? Creo que era su religión, ¿no? Eh, me parece, me parece. Fue un autor de gran éxito, fue un autor de gran éxito. Y eh, yo, te, yo me he tomado la molestia de leer su novela. La novela es abominable, ¿eh? la novela es fétida, o sea, fétida de principio a fin, es un... Es una novelucha de kiosco de, de mala muerte. Eh, por eso creo que no valoráis suficientemente los méritos de la película, ¿eh? porque verdaderamente la novela es eh, pestífera. Eh, y en la novela, vamos a ver, la novela que tiene una carga religiosa, todas las novelas de este autor al parecer la tienen, es un autor de grandísimo éxito en su día, entre el público yanqui, de grandísimo éxito. Ya te está planteando una religión un poco tipo manual de autoayuda. Es decir, una religión que te sirva a ti para sentirte mejor, ¿no? Para sentirte más esponjao, más, más tranquilito, eh, más eh, saltarín por la vida, etcétera, etcétera. ¿No? Es, una, es, una, es una... yo no sé si gélida, pero sí un poco aséptica, como un poco... Sí, quizá eh, más aséptica que gélida. Eh, sí, sí, eh, ciertamente eso está ahí, eso está ahí. Ahora, también te digo una cosa. Eh, respecto a la, a la visión religiosa que tiene la novela... ¿eh? Eh, que además es, está llena de paparruchas y de necedades, eh, dirigida para un público memo, ¿no? Como, como ocurre precisamente con este tipo de sub, sub, subliteratura espiritualoide, espiritualoide eh, que, que, hoy, que hoy en día está tan de moda, ¿no? Eh, eh, pachanguero sincrético religiosa. Eh, Douglas Irk eleva muchísimo el nivel de la religiosidad del libro. La religiosidad del libro ciertamente es infecta, ¿eh? es absolutamente eh, vomitiva. Eh, y creo que Douglas Sir la eleva muchísimo y además la libera de muchísima paparrucha. ¿eh? Es cierto que a costa de reducirla a, como tú dices, a esa mención mínima. ¿eh? Sin embargo, es una, mención, es una mención retóricamente bella en el momento de la película en el que se dice. ¿eh? Pero, como te digo, mejora muchísimo la. la la tufante religiosidad del, del autor. ¿no? O sea que también hay que mencionar sus, sus virtudes o las virtudes de la película. No, bueno, tú lo has dicho, no que a partir dicho de materiales, con materiales derribo, de derribo. Sí, sí. Y luego, hombre, a mí estéticamente, formalmente, es una película que me deslumbra. Me parece cursilona. Es, estás, estás como viendo una fotonovela de los años 50, una sí. fotonovela de estas de quiosco que contaban historias de amor, ¿no? Eh, la fotografía es sublime. Los, pero, no, los trajes de Rojas son, son una pasada. Pero están eh, cosas la... pintorescas. La ventanita que va demostrando dónde estamos. Eh, si estamos en Nuevo México, en el hospital, bueno, hombre, pero o pero si es estamos propio, en, es en Suiza. Uh -huh. Es una convención del cine de la época que no puedes juzgar con ojos de, sí. de nuestro tiempo porque eso, todas las películas eran así. ¿no? Pero yo creo que la, la, la fotografía, la, la escenografía, el cuidado por los decorados, la forma como está rodada la película... A mí, a mí, la verdad es que me parece, desde un punto de vista estético, me parece una gozada esta película. Es cierto que es relamida, que es kitsch, ¿no? Pero bueno, el kitsch también puede tener eh, méritos, méritos artísticos, ¿no? Don Leopoldo, tampoco le ha convencido eh, Obsesión de Douglas Irk, ¿no? Pues me ha parecido una película, digamos, de gusto antiguo. Que exalta determinados valores que ciertamente brillan por su ausencia en nuestro tiempo. Ya quisiéramos gente así de elegante y de, de, dominada por ideales morales. Ya los quisiéramos. Por el este caso, yo no conozco mucho cine porque no he tenido tampoco a mis espaldas una historia con posibilidades de ver películas y de instruirme. Eh, no estaría completamente de acuerdo en la cuestión del humanitarismo protestante, aunque si el autor es episcopaliano, eh, bueno, es la confesión anglicana en Estados Unidos, que tienden un poquito a interpretar todavía en sentido más liberal. O sea eso es conocido fundamentalmente radicado en New England, pero en cualquier caso me he centrado en las cuestiones que me interesaba. Uh -huh. Vamos a ver, el señor Phillips nunca se ve y es aquel por medio del cual, por cuya muerte es redimido este personaje en Rod Hudson. Vamos, uh -huh. Ni siquiera es el nombre. Sí, Merrick. Este Merrick va entrando en su interior, que nosotros aquí vamos a llamar conciencia, lo va dominando. Y se convierte en algo que lo atrae irresistiblemente, pero con una irresistibilidad que no es dolorosa, sino que es gozosa y que es redentora. No sé si estoy haciendo una transfiguración de la película. En cualquier no, caso, no es pero es no, una, ¿eh? una reflexión bonita. Aludida en cualquier caso aquí. Y es verdad que no se hace abundancia de reflexiones sobre Jesucristo, simplemente ni siquiera se llama por su nombre, se dice un hombre que a los 33 años le salió caro vivir este programa de vida. Pero está dicho. Sí, sí, sí. O sea que eh, no la veo directamente eh, atinente a la temática que vamos a debatir. Naturalmente trata cuestión moral dentro de la cual eh, lo relativo al juicio de la conciencia es un aspecto decisivo. Pero bueno, en cómo una personalidad puede ser redimida por el bien que es difusivo. Esta cuestión, aunque esto tiene muchas interpretaciones posibles, aún dada su matriz agustiniana, etc. esta capacidad de, de, de invasión sana, buena y redentora del bien, cuando entra una conciencia y lo seduce, le muestra su belleza, y, y la persona que lo conoce, esta es la cuestión, conocer el bien, no puede de alguna manera dejar de realizarlo y de vivirlo y de ponerlo en práctica. No es tanto carencia de libertad, sino la fascinación y la atracción irresistible del bien cuando es conocido. Si esto, además, es realizado a una persona, que es el Hijo de Dios encarnado, al que aquí se alude solo por referencia, pues yo creo que es interesante. Eh... No querría opinar mucho más porque, de verdad, en cuestiones de valoración técnica de una película... Quizás la cuestión del humanitarismo... Algo de esto sí puede haber, ¿eh? Una manera de concebir, digamos, la caridad en un sentido natural, filantrópico, que es muy típico de la sociedad norteamericana, pero que además tiene sus bases precisamente en el momento ruptura de la conciencia cristiana de Europa, ¿no? Que interpretan en un sentido meramente natural, eso se ve claramente en Locke, de alguna manera también en Camper sobre todo en Matriz Británica, y que luego alimenta culturalmente sensibilidades y maneras de percibir las cosas la gente. Yo conozco bastantes americanos, he tenido muchos alumnos norteamericanos en, en Italia, y me consta que ellos viven. Es verdad que ellos son católicos y son sacerdotes la mayoría. Pero en el ámbito católico, en el ámbito, perdón, norteamericano, es, eh, la beneficencia es vivida como filantropía, ¿eh? uh -huh. no, no, el concepto uh -huh. no de caridad. Yeah. Pero, es ahora mientras hablaba, la verdad es que yo creo que la película sí tiene cuestiones interesantes. Por ejemplo, también la película podría ser una, una, una lectura del pasaje evangélico donde abundó el pecado so, sobreabundó la gracia, ¿no? Es decir, de una persona que hace un mal, eh, ese mal. A la larga va a generarle un bien a él y a, y a, y a otros, ¿no? Es una persona que es redimida, claro. Es obvio. claro. Y luego está una, el, el sufrimiento como vía de acceso al bien, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. la escuela del sufrimiento en Merrick, pero también en ella, ¿eh? también en ella. O sea, bueno, con la película, en fin tampoco creo que, creo que tiene cosas muy salvables. José Ramón. ¿Salvas cosas de la película o no? Sí, sí. claro. A mí, a mí lo primero que me llamó la atención es lo que tú has dicho, la fotografía y el color. Mm. Para el año. Precioso ese, color. El color, un me, color. me llamó la atención el color. Yo no, tampoco soy experto ni mucho menos en cine. Intentando enlazarlo con el tema que hoy vamos a tocar. A mi modo de ver, la película parte de un supuesto bastante maniqueo. Eh, la contraposición entre las distintas vidas del doctor Phillips, que es cierto. Esos personajes que no salen en las películas y que están ahí, como pasa tantas otras veces. Una vida ejemplar de ayuda a los demás y la vida frívola. Ellos usan unas palabras, estúpido, vanidoso, loco, el carpe diem de Bob Merrick. Merrick totalmente opuestas. Y yo creo que el mensaje de la película es muy sencillo y enlaza, yo creo que sí enlaza bastante con lo que vamos a hablar aquí. Muestra que hay algo íntimo dentro de nosotros. Que, que nos puede nos puede mover y además que hay otras personas que pueden influir mucho en nosotros, como sucede con Randolph. Randolph influye mucho. Mm, algo, algo íntimo que, que realmente mueve, incluso en un caso como este también, en el que no hay una acción dolosa, ni siquiera culposa por negligencia que cause la muerte de otra persona. Él contrapone su vida con la del otro y ve que a su modo de vivir ha causado, sin pretenderlo, la muerte de otra persona. No hay, no, no hay ni culpa leve jurídicamente hablando, a mi modo de ver. Randolph influye. ¿Y cuál es el mensaje? Pues el mensaje es, eh, yo creo que es el amor. O sea, el mensaje es que el, que el amor a los demás, sin pedir nada a cambio. Pues es lo que salva. Todo es un poco cursi de la central eléctrica cuando enciende la luz y cuando dice conecta y al servicio de los demás secreto y la crucifixión. Yo nunca he entendido muy bien cómo la, la película me choca mucho como aquel señor doctor siendo tan bueno ayuda tanto a los demás y deja tan mal a su familia que <laughs> le deja casi en la calle. Eso, creo que ahí hay también una desviación de, de los primeros los de al lado. ¿no? El caso es que la conciencia le remueve. Y entonces empieza todo ya el proceso de ayuda, del dinero que gasta, de que le envía a los médicos, a Suiza, todo eso. A mí no me pega nada el enamoramiento. Quizá va forzado con el tema de la película, de, del movimiento interno y del el redimir a través del amor. Pero la verdad es que entre él y ella los ves y dices, ¿cómo se puede enamorar uno de otro? Y ella, qué malvados sois, y qué malvados sois. No me los... pega nada. Cuando el fuego sale, yo pensaba que a lo mejor ahí iba a haber algo, es cuando iba a haber, no ve nada. Interviene un momento al final Nancy cuando le avisa, que es otro personaje muy curioso, que es la enfermera. Siempre está ahí uh -huh. y en ese momento objeta a lo que le dijo ella, que no le avisara. Y luego en la operación es muy curioso otra cosa que me llama la atención de la película, cómo a veces los humanos nos comunicamos con la mirada. Cuando él va a operar y no quiere operar, mira como al cielo donde está en el techo del quirófano el, el señor Randolph, que es el que le ha ido guiando, es como una conciencia externa que tiene allí, y sin hablar, se pone los guantes y vuelve a operar, solo mirando, solo mirándole. Bueno, y que a lo mejor con Dios también pasa a veces, que muchas veces queremos hablar y no hay que hablar tanto creo yo. Y el final creo que tiene un falso final feliz como tantas películas. Cuando dice eh, mañana, mañana, veré, veré, veré mañana conmigo, la impresión que da es que no va a haber nunca <laughs> y que, no, que sé, no se sabe... Es un final pero, abierto. Bueno, está allí en la cama, un final abierto, un, creo que un... pero vamos, creo que sí enlaza con nuestro tema por el removimiento interno que tiene él. Yo también, yo también lo creo. Ahora cuando hablas del personaje de, de Randolph, el pintor encarnado por... Un, un secundario de Hollywood Otto Kruger. La verdad es que ese, ese personaje también tiene algo de angelical, ¿no? Tiene algo de presencia angelical, ¿no? Es como un ángel que le marca el camino a, a Merrick y que también lo conforta en momentos difíciles, ¿no? En ese momento en el que él está, pues entregándose otra vez a la vida disipada eh, y ese momento terrible, ¿no? Después del accidente eh, de Jane Wyman. Cuando toda la familia naturalmente odia a Rojas, que ha vuelto a causarles otra otra tragedia y Rojas son, pues no tiene a nadie que lo consuele le consuela y le consuela a Randolph. Eh, nos queda la opinión de eh, José Antonio Salles, pero será después de la publicidad. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Buenas tardes otra vez. Aquí estamos en Lágrimas en la Lluvia, un domingo más. En esta ocasión dispuestos a hablar sobre uno de los más apasionantes temas de filosofía, de teología moral, la conciencia. Eh, pero antes, antes de meternos en harina, estábamos haciendo un pequeño comentario sobre la película que emitíamos esta tarde, Obsesión, de Douglas Irk. Y faltaba José Antonio Sayes por hacernos... Eh, algunos comentarios al respecto. ¿Tú, José Antonio. Bueno, pues yo sinceramente te voy a decir, Juan Manuel, que no me ha gustado mucho. Es decir, porque ahí hay, hay un, digamos, el punto principal es que si se hace bien a los demás de una manera desinteresada, ¿no? Pues se crea una cadena de bien que va transformando toda la humanidad. Entendido poco a poco se comunica, digamos, un optimismo, una conversión. Y yo no niego que realmente el hecho de que alguien haga un bien desinteresadamente no pueda cambiar a una persona, por supuesto que sí. Y puede haber conversiones a raíz de que se hayan enterado de que otro, de una forma oculta, ha hecho un bien para ellos. Pero pensar que se puede cambiar el mundo de una cadena, digamos, con eso, pues me suena a una ingenuidad. No luteranismo. Como ha dicho, porque el luteranismo es todo lo contrario. O sea, Lutero decía que el hombre está totalmente corrompido por el pecado original y nada de humanitarismo. Es un humanitarismo yankee diría yo, ¿no? Ingenuo. Es decir, porque la vida cristiana, pues, es mucho más. Y cuando uno se convierte, le queda quizás detrás una historia de, de sufrimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una carta del siglo II, una carta a Diogneto escrita en griego, se descubrió en el siglo XIX, y Bellísimo habla texto. de cómo eran los cristianos en aquel tiempo. Y dice el autor de esta carta que no sabemos quién era, ni quién era tampoco el diogneto a quien ah, se dirigía. Le dice, mira, los cristianos son hombres que viven en ciudades romanas o bárbaras, según les haya tocado en suerte, cumplen las leyes incluso mejor que los demás, engendran hijos como los demás, aunque nunca los matan, pone entre paréntesis. Y son hombres que cumplen con sus deberes y curiosamente todos los persiguen a los cristianos. Y lo más curioso del asunto dice es que los perseguidores de los cristianos no sabrían decir por qué los persiguen. Eso es bonito. He entendido, a los cristianos se les ha perseguido cuando han sido coherentes con su fe. Y yo no sé si en Estados Unidos creen en el pecado original o no, pero en virtud del pecado original todo hombre tenemos una tendencia al mal, aunque estemos bautizados, y entonces, pues, aquellos hombres serán perseguidos los cristianos sin que supieran por qué, y yo creo que sí, que se puede saber por qué, porque la verdad hace daño. Y si un cristiano busca la verdad honradamente, tendrá persecución. Si a mí me han perseguido, preparaos vosotros, que os van a perseguir mucho más, dijo Jesucristo es decir, yo la encuentro excesivamente americana, excesivamente ingenua, aunque tenga otros muchos valores cinematográficos que a mí me interesan menos. Mm -hmm. Sí, estoy de acuerdo que esta es una película que encierra una visión de la caridad lindante con ese activismo ese activismo desaforado, ¿no? que más tiene que ver con la propia mala conciencia, ¿no? que con la verdadera caridad lo cual no obsta para que reconozcamos que el bien puede engendrar bien, sí, naturalmente. Eso lo ¿no? reconozco, eso lo reconozco. Esto, citaba, Pero, pero Augustin, sabiendo Pablo que nos va a llegar la cruz. Naturalmente, 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 De todas maneras, Merrick también tiene su cruz ¿eh? a lo largo de la película, esto es indudable. ¿no? En fin, eh, después de esta ronda de comentarios, vamos a meternos en harina, vamos a meternos en esta cuestión tan apasionante que estoy seguro que va a dar lugar a un debate riquísimo, dada... Eh, la alta categoría de nuestros cuatro invitados. La conciencia María Cárcava nos introduce en el asunto. La Iglesia nunca ha negado al hombre el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Pero también ha advertido contra los peligros de una libertad de conciencia fundada en la mera autonomía de la voluntad, tal como defiende la filosofía post kantiana y entendida como libertad para abrazar el error que Gregorio XVI en su encíclica Mirar y Vos califica de locura. León XIII en su encíclica Inmortale Dei afirmaba lo siguiente. La libertad, como facultad que perfecciona al hombre, debe aplicarse exclusivamente a la verdad y al bien. Ahora bien, la esencia de la verdad y del bien no puede cambiar a capricho del hombre, sino que es siempre la misma y no es menos inmutable que la misma naturaleza de las cosas. Si la inteligencia se adhiere a opiniones falsas, si la voluntad elige el mal y se abraza a él, ni la inteligencia ni la voluntad alcanzan su perfección. Por el contrario, abdican de su dignidad natural y quedan corrompidas. Y Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, puntualiza que la libertad de la conciencia no es nunca libertad con respecto a la verdad, sino siempre y solo en la verdad. Pero lo cierto es que la libertad de conciencia, tal como la formula el pensamiento liberal, se sitúa al margen de cualquier norma, incluida la ley de Dios, y desprecia la búsqueda de la verdad objetiva, negando que exista ninguna razón última de la moralidad fuera de la persona que actúa libremente. La conciencia, de este modo afirma Benedicto XVI, se degrada a la condición de mecanismo exculpatorio en lugar de respetar la transparencia del sujeto para reflejar lo divino y, como consecuencia, se degrada también la dignidad y la grandeza del hombre. La reducción de la conciencia a la seguridad subjetiva significa la supresión de la verdad. En este sentido, Benedicto XVI se entronca con el pensamiento del beato John Henry Newman, que definía la conciencia como la capacidad del hombre para reconocer en los ámbitos decisivos de su existencia la verdad. En su célebre Carta al Duque de Norfolk, Newman escribía lo siguiente. La conciencia tiene derechos porque tiene deberes, pero a día de hoy, para buena parte de la gente, el derecho y la libertad de conciencia consisten precisamente en desembarazarse de la conciencia, en ignorar al legislador y juez, en ser independientes de obligaciones que no se ven. La conciencia es una consejera severa, pero en este siglo se ha reemplazado con una falsificación de la que 18 siglos precedentes jamás había oído hablar o de la que si hubiera oído nunca se habrían dejado engañar. Es el derecho a actuar según el propio placer. En su afán por conciliar la doctrina católica con el pensamiento subjetivista que triunfaba en su época, Newman llegó incluso a afirmar que la experiencia de la conciencia es una prueba de la existencia de Dios. Un Dios que está en relación personal con cada ser humano, que le habla, le muestra sus defectos, le llama a la conversión, le guía al conocimiento de la verdad y le impulsa a hacer el bien. La obediencia a la conciencia afirmaba Newman conduciría a la mente, con una sucesión infalible, desde el rechazo del ateísmo al teísmo, del teísmo al cristianismo, del cristianismo a la religión evangélica y de esta al catolicismo. Pero el proceso vivido en el último siglo más bien ha sido el inverso, en un progresivo oscurecimiento de la conciencia moral. Hoy preguntamos a nuestros invitados, ¿es posible recuperar la rectitud de la conciencia moral? ¿Y es compatible esta rectitud de la conciencia moral con la llamada libertad de conciencia? Miguel, empezamos contigo. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que las. Son muchos, eh, son muchos asuntos. Sí, son muchos asuntos. Hablar ver... de la conciencia y de la libertad de conciencia. La... Sí, vamos a ir separando un poco vamos las cuestiones separando. y yo no pienso abordarlos todos eh, ahora en esta primera claro, intervención porque me parece, me parece excesivo. Me parece, para empezar, que la introducción tuya respecto de la conciencia, su naturaleza, su función es acertadísima de tal manera que mm, quizá eh, yo simplemente me, me dedicaría en este punto a subrayar o a enriquecer algunos de los aspectos que has dicho a pretender enriquecer algunos de los aspectos que has dicho eh, y en cambio si eh, quisiera hacer una observación inmediatamente sobre la libertad de conciencia y la necesidad de su distinción con la libertad de la conciencia según un famoso texto de Pío XI en No habíamos Bisoño, que me parece de una capital importancia. Tú verás si quieres que empezamos, quizá vamos por orden y empezamos sí, sí, por, el tema, por el tema de la conciencia. Vamos a ver, el gran tema, me parece, cuando se aborda la cuestión de la conciencia, es el de si la conciencia es un reflejo de la ley moral, es decir, si refleja la ley moral, o si, por el contrario, la conciencia crea la ley moral. Este es el, el gran tema de la conciencia autónoma frente a la conciencia como reflejo de la ley moral. La concepción clásica de la conciencia, sea eh, para Santo Tomás como incluso para Suárez, eh, por citar los dos grandes eh, de la escolástica, que difieren algo en la, en la interpretación de lo que es la recta conciencia, pero que fundan, por, por la mayor amplitud que le da Suárez al incluir la conciencia invenciblemente errónea, pero están de acuerdo fundamentalmente en el que la conciencia es una regla de moral que refleja subjetivamente la, la, objetividad, la objetividad moral. Y esto es lo que eh, el pensamiento moderno niega. El pensamiento moderno pretende hacer de la conciencia eh, una fuente autónoma de la moral, negando la existencia de la, de la ley moral o diciendo que la ley moral reside en la conciencia. A partir de aquí, la conciencia se convierte fundamentalmente en una especie de función. Igual que tenemos eh, funciones corporales, tendríamos una función espiritual que sería la creación de la ley moral por nuestra conciencia. Así la conciencia no se equivoca nunca, ni se engaña, ni nos engaña, como dice, como dice Rousseau en un texto eh, conocido del, del Emilio. Ni nos engaña, ni se engaña. ¿Por qué? Porque eh, eh, lo que vemos o lo que sentimos que es lo bueno y, lo, y que es lo malo, es lo bueno y es lo malo. Sí. Entonces, a partir de esta creación de la ley moral, de, en realidad de una pseudo-creación de la ley moral, o de una pseudo-creación de una pseudo-ley moral, porque a partir de ahí no hay ley moral, no hay orden moral, es mejor, es, podríamos decir, es un no-orden. Este es el, el origen de la conciencia moderna, que es el que posteriormente... Eh, eh, esto está eh, profundamente eh, afirmado en el pensamiento liberal y es lo que en nuestros días se ha radicalizado en clave posmoderna. Yo, si me permites, para no alargar el Parlamento, subrayaría esta primera dimensión el, el tránsito de una eh, conciencia como reflejo de la ley moral a una conciencia que pretende crear la ley moral y que deviene de algún modo en una función, una función natural por la cual se crea el orden. ¿Y ese reflejo del que hablas crees que es un reflejo automático o aceptas que de alguna manera la conciencia, eh, antes de llegar a ese reflejo, de alguna sí. manera, como si dijésemos, eh, amolda, bueno, no amolda, sino que asimila, digamos, asimila esa ley moral? La, la encarna en cada acto y de alguna manera incorpora una reflexión en cada acto. ¿O crees que es un, casi un resorte automático? No, no, Porque no. esto también es, es sí. interesante. Yo, yo comprendo, comprendo que... La conciencia una... como automatismo, digamos, en donde no interviene eh, prácticamente el, el, el ser humano, ¿no? Sí. Yo creo no. que ese reflejo que eh, de la ley moral que se produce en la conciencia eh, humana, personal y libre... Por tanto, está dotada de todas las características de la personalización y de la libertad y de la reflexión. Bien, perfecto. Es que esto es interesante por, por, también remarcarlo, por ¿no? responder en una frase un poco lapidaria. Bien, 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 bien. Don Leopoldo. Pues yo diría, en primer lugar, la cuestión fundamental ya la ha dudado. José Miguel. Sobre la conciencia específicamente, luego lo haremos sobre la, sobre la, la libertad no, no, de conciencia. No, 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 es que esto me interesa mucho más, porque claro. aquí, evidentemente está la cuestión para darle la debida perspectiva histórica y después enjuiciar sistemáticamente. La conciencia es un conocimiento, y es un conocimiento de índole práctica que determina en concreto las exigencias universales del juicio de la llamada también conciencia habitual o sínderesis. Eso ahora lo dejamos. Es un conocimiento práctico. En cuanto a conocimiento, es medida por una instancia exterior. Cuando el conocimiento en el desarrollo de la historia de las ideas es entendido en última instancia como una forma de autoadecuación y no adecuación, es una fórmula muy clásica, muy técnica, la definición de la verdad como adecuación de la cosa y del, intelec de la, del intelecto a la cosa en la formulación más precisa, cuando este momento, digamos, de exigencia veritativa, de adecuación con algo que no es el conocimiento se pierde, y esto... Pues yo lo digo continuamente en clase, en Historia de la Filosofía Moderna, es, es el principio fundamental de la filosofía moderna vamos a tener problemas en sede teórica y en sede práctica. Es decir, cuando se niega que la verdad y por tanto la función del entendimiento consiste en reconocer cómo son las cosas y en última instancia consiste simplemente en ponerse de acuerdo consigo mismo y eso lo dicen por activa y por pasiva Descartes, Locke, Malebranche. No hay prácticamente un filósofo moderno que diga lo contrario. Por eso no querría decir del pensamiento liberal, porque esto va mucho más allá. Liberal, inicialmente, es una tendencia del humanismo en materia económica, después política y después teológica. Pero el pensamiento liberal le da entidad política, ¿no? De acuerdo, De acuerdo, pero va mucho más allá. Es el... Tú lo has dicho muy bien. Tiene tú lo has dicho raíz. muy bien. Es la cuestión del principio de inmanencia. Yo escribí el año pasado un artículo en Revista Agustiniana a propósito del principio de inmanencia y del principio de Y es aquí donde se ve verdaderamente la deriva... Que por más que algunos no lo acepten, es netamente subjetivista. Primero, en lo que es la realidad de las cosas y la verdad en nuestro juicio acerca de ellas. Y después, en el conocimiento práctico. Nosotros tenemos un único entendimiento que realiza dos funciones: reflejar cómo son las cosas y, de acuerdo a la luz recibida en el conocimiento de la naturaleza de las cosas, y aquí una palabra clave, naturaleza, orientar la acción humana. Y este es el juicio que eh, sea antecesor, sea concomitante, sea sucesivo, realiza la conciencia. Por tanto, la cuestión fundamental acerca de la conciencia es que es un tipo de conocimiento práctico de nuestras acciones que determina en concreto las exigencias universales de la ley natural, vamos a decirlo así, que es una fórmula digamos muy canónica, muy clásica. En Kant se ve claramente como la transformación del concepto de verdad, de una adecuación a la cosa, a una autoadecuación en sede teórica y en sede práctica. La exigencia de que la voluntad se adhiera a un bien exterior en una autoadesión al dictamen de una conciencia que crea y que determina autónomamente, adverbio que en rigor no debe ser admitido, no es autónoma la conciencia en cuanto que está medida por la realidad, subvierte la valencia propia del concepto de verdad y de bien. Es decir, es una revolución muy profunda, la podemos afrontar tratando la conciencia, pero se puede tratar en doctrina, en teoría del conocimiento, en metafísica... Es una de las cuestiones que más permean y que se insinúan de continuo en todo el pensamiento moderno, desde el siglo XVII hasta Kant, y después de Kant, un discípulo suyo, Fichte, en Das System der Sittenlehre, en el sistema de la moral o de la doctrina de la moral, dice abiertamente que la conciencia es por su propia constitución infalible, no puede errar, porque consiste precisamente en la instancia inmediata por la cual. Una voluntad determina qué hacer y no puede ser medida nunca con otra cosa. O sea, ya se ve como en este momento crucial en la reinterpretación de la naturaleza de la conciencia de finales del 18, inicios del 19, Kant Fichte, verdaderamente se da una dirección al pensamiento, a los fundamentos de la filosofía moral que nos va a llevar. En Fichte quizá incluso hay un salto ya mayor, ¿no? Porque hay, de acuerdo. desde el pensamiento católico se ha intentado salvar, digamos, a Kant, ¿no? Eh, se ha intentado. Digo, se digo, se todos, intentado días, digo, todos los días. Se ha intentado, por, por, intentado. Por, por, ignora, por ignorancia, lo digo con, la vida, mo, con, la, con modestia. vida es con salvar cosa, en términos... Pero esto es que no se conoce el pensamiento, el pensamiento creo yo. ¿eh? Sobre lo todo, todo el que... clericalismo, es el que ha intentado bautizar no, no, a Kant. No, sí. no. Esto, es algo, esto es algo que a Kant no, no. le sentaría profundamente mal. Ah, no, claro, claro. Pero, no, pero el clericalismo, bueno, que... como actitud filosófica y cultural, consiste en bautizar todo. Todo lo que se pone por delante. Pero bautizar cosas, incluso... Y hay cosas que no son bautizables. Bautizar incluso este concepto de conciencia. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y este principio de inmanencia. Sí, es ¿Qué es la cuestión? ¿eh? Se le, se, se es, le, es se le bautiza, ¿eh? porque hoy en día la fe sí. se considera una experiencia religiosa. Una experiencia. O sea, eso es bautizar el principio de inmanencia, ¿no? Es decir, eh, la, la imposibilidad que tenemos de conocer a Dios a través de sus obras y convertirlo en una especie de no sé, de, de embrión que tenemos, que se está gestando en nuestra, en nuestra conciencia, ¿no? y que de vez en cuando nos depara, pues, momentos. Eh, sublimes, ¿no? Pues así es como en la cuestión modernista fue afrontado el problema, efectivamente. Bueno, el, el eso, eso, en la eso, está, eso está bautizado. Esto eh? está presente. Eso está bautizado, es decir, eh, a, mí, eh, a, mí, a los niños hoy, cuando van a comulgar, les dicen que van a vivir una experiencia religiosa. ¿eh? Esto, esto está ahí bautizado. ¿Me simplemente. Eh, brevemente, y, y brevemente y Ramán, para corroborar. No, no brevemente, brevemente. No, adelante, adelante. no, brevemente, porque después ya tendría la intervención. Ah, no, no, la Un intento de bautizar a Kant ha sido marcial. De de la Maréchal de la ha querido sí. sintetizar a Kant con Santo Tomás, y por culpa suya sí. se ha transmitido nuestras facultades de teología como otomismo, lo que no era en absoluto otomismo. No se puede sintetizar un idealismo de Kant con un realismo de Santo Tomás. Exactamente, de acuerdo. No me queda la menor duda. Pero pero ha, habido un intento, esto... <laughs> ha habido un intento con Maréchal, le pueden deparar de la metafísica, sí. que ha tenido quinto. una influencia, pero en jesuitas de categoría, sí. han sido profesores míos, Lotz. Eh, Alfaro. Luego con otras eh, mediaciones, ¿eh? No, entendido, no, no, pero, 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 pero este punto está ahí presente. Pero han sido profesores míos. Decía, a ver, esto no es Santo Tomás, le decía yo a Lotz. Yo, bueno, es que yo es que creo que habría que nombraros a don José Antonio y a don Leopoldo, habría que nombraros directores generales de formación eh, sacerdotal, ¿no? El y... castellio pertinente sí, del Vaticano. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo oh, creo no. que las cosas, las cosas irían muchísimo mejor. José Ramón Recuero y después José Antonio Es Una primera aproximación al tema. Yo estoy de acuerdo con don Leopoldo en que la ontología es la base de la moral. Todo depende del, del arjé. Era lo que buscaban los los primeros ya. Vamos a ver, María Cárcava ha acabado su intervención hablando del progresivo oscurecimiento de la conciencia moral. Y la primera pregunta, eran dos, vamos solo a la primera ahora, era, ¿es posible recuperar la rectitud de la conciencia moral? Esa era la pregunta. En un momento como el presente. En este momento, claro, hablamos uh -huh. de hoy y ahora. Yo opino que sí, y voy a explicar cómo y por qué. Yo creo que sobre la, la libertad, que es la clave del tema. Hay básicamente dos ideas. Una idea es libertad con ley moral y otra es libertad sin ley moral. La ley moral que nos indica el bien que ha de hacerse el mal que debe evitarse. El tema es quién dicta esa ley moral, y ahí entra encajamos con la ontología. El nomos, nomos de Idea de Aristóteles, pues Dios, según toda la concepción Aristóteles, aristotélico, tomista y, y posterior. Después ha habido quien ha pensado que es la voluntad del mundo, la autonomía que se da a su, su nomos, autónomos del mundo. Schopenhauer es el ejemplo. El mundo macro hombre diabólico es el que dicta las. desarrollando a Kant, al mundo como voluntad, no representación. Pero hay quien ha dicho: no, 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 eh, la, la autonomía es del hombre autonomía, es Kant. Autónomos, mi razón pura, porque la, esfer, la razón es una esfera cerrada a lo trascendente. Es trascendental, pero no trascendente. Pero lo que vivimos hoy no es eso. Todo eso ha ido desarrollándose y hoy lo que vivimos es la libertad sin ley moral, que es Sartre Nietzsche, el estado de amoralidad, que llamaba Kant. Es una libertad en la que yo siempre obro bien. El bien es lo que me apetece, que has dicho tú al principio. El, el bien Subjetivo es el bien objetivo. Es lo mismo. Bien. ¿Qué pienso yo que hay que hacer para, para contestar a la pregunta e intentar explicar por qué la, la conciencia puede o no ser recta? Pues lo primero es admitir que hay una ley moral. Y creo que en eso, yo no digo que haya que cristianizar acá, ni de lejos, ni mucho menos, pero yo creo que hay que usar. Todos los elementos que hoy tenemos a nuestro alcance, de aquí y de allá, siempre que, que, que las la razones arquitectónicas, decía Kant, siempre que nos encaje y nos encaja y, 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 nos, y nos coincida y coincida con nuestra fe, porque yo no soy dos, uno para creer y otro para pensar, soy uno, una persona. Kant demostró admirablemente, a mi modo de ver, que no puede haber libertad sin ley moral, ni ley moral sin libertad. La una se necesita la otra, ya lo dijo Buridan con el asno, que no es que fuera un asno el señor Buridan, era un profesor de la escuela de París que demostró que tiene que haber dos fines diferentes porque si no el asno no, no, se queda no. quieto. Bueno, moralmente tiene que haber dos fines diferentes, es decir, una llamémosle regla moral, uno y otro, uno bien y otro mal. Si no no soy libre y sin dos fines tampoco si, si, si no soy libre no puede haber dos fines, se necesitan. Dicho ello, Creo que se puede, mmm, se puede refutar claramente a Kant. Yo lo intento hacer en ese libro, en ese diálogo con él, él. Cada vez que interviene, cito sus obras, cito donde dijo eso. Bueno, resumiendo, porque no, no da tiempo a más, yo creo que es una barbaridad decir que mi máxima se convierta en legislación universal, que es el subjetivismo, es el laicismo. Es lo que diga la mayoría, la máxima de la mayoría se me impone, sea lo que sea. Pues no, es que, 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 que mi máxima se conforme con una ley universal que es muy diferente. La máxima, como sabrán los espectadores, es la regla para un actuar concreto. Mi actuar concreto es como una ley de caso único para ese caso. Se puede refutar, pero es que está claro que Schopenhauer y todo el materialismo que sostiene que, que la supuesta ley viene del mundo cósmico es insostenible porque ese macronombre diabólico siempre. Eh, actúa con causalidad por necesidad, porque son reglas físicas, no hay libertad. Lo cual nos lleva de la mano a, a que hay una ley moral, hay ley moral además de libertad, y además para que haya libertad, y esa ley moral procede de Dios. Llamémosle ley eterna, que no conocemos, que, que nosotros la conocemos a través de la ley natural, la ley natural que eh, está inscrita en nuestros corazones, la conciencia. Se puede hablar de la conciencia en dos sentidos. En la conciencia ontológicamente, eso lo explica Rafiken antes de ser papa, lo, lo explicó en un, en un discurso muy bonito, que yo he releído ahora con motivo de esto. Ontológicamente, o la conciencia como que se debe seguir la conciencia. Eh, bien, ya eh, cuando nos <coughs> expulsó del Edén, eh, conoceréis el bien y el mal, seréis capaces de conocer el, el bien y el mal. Yo ahora voy a decir una voy a salirme de, de, del carril pero quiero que no se me entienda mal yo sí creo que sobre estas bases somos autónomos pero somos autónomos que no se me entienda mal con autonomía declarativa cuando en los, en los tribunales claro en los, en los tribunales dictamos una sentencia y el otro día lo hablábamos miguel y yo la sentencia puede ser declarada algo... Yo no estaba de acuerdo cuando... y sigo sin estarlo. Bueno, yo, yo estoy hablando. Yo di, di lo que sostienes. Yo lo digo porque. Muy además nos está acabando el tiempo. Cuando, cuando yo, eh, para actuar libremente, el libre arbitrio, yo uso la, intento usar la prudencia. Y entre otras cosas, intento usar ese, ese luz interior, ese, ese centinela que llevas dentro, que es eso, es esto lo que estamos hablando, la conciencia, la ley moral que Dios ha puesto en mí. Pero esa ley moral que me ha dado Dios, a mí me Dios a mí mismo me la doy yo. Lo que pasa es que yo no la creo. Yo no yo no creo el bien y el mal. Yo no soy creador del bien y del mal. Eso, es, eso sería hacerme yo Dios. Y qué es, ventaja yo, tiene llamar a eso autonomía. Pues que yo, yo me doy mi ley moral in, 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 inmediatamente inmediatamente. O, o, yo descubro, ¿no? o yo descubro la norma moral aplicable a un caso a partir de la ley moral. Porque, sinceramente, yo no lo termino de ver, José Ramón. Bueno, me parece muy bien que no lo termina de ver. A ver, muy brevemente, eh, eh, y lo, le, le doy la palabra luego no, 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 a Salles después. Acabo, yo yo le muy acabo. Es que, acabo. No. es que os pido que los parlamentos bueno. sean más cortos. Bueno, más, más, más bueno más pues ya, ya acabo. Eh, yo creo que la conciencia, en este sentido, es un dictamen práctico sobre el bien, eso está claro, y que nos da las reglas sobre hacer el bien, evitar el mal, y que ya piano las las dijo y que está en el decálogo. Así de sencillo. Y entonces recuperar la, la, la contestación a la pregunta. ¿Recuperarlo cómo? Pues recuperarlo deshaciendo este estado de amoralidad y volviendo a un nuevo mundo moral con una nueva ilustración sobre la base ontológica que a su vez nos lleve a, a, a un conocimiento del hombre, del corazón del hombre y del mundo y de Dios. Pues Muy brevemente, no brevemente yo diría, en, si bien entiendo esta manera de interpretar el concepto de autonomía, que fundamentalmente creo entender es no injerencia de una voluntad exterior, de manera que es el propio individuo, la propia persona, la que indaga, la que escruta, descubre y aplica esta norma moral que en última instancia ni siquiera, claro que eh, en última instancia procede de Dios, pero procede mucho antes para, digamos, no forzar el ritmo económico de nuestro razonamiento, de la naturaleza que descubre el entendimiento. La naturaleza, las sí, cosas... Sí, sí. Es el concepto sí, clave. Claro. Cuando se pierde este concepto metafísico de naturaleza, en donde están intrínsecamente como exigencias de nuestro ser, para sí. su perfección, unas obligaciones no en sentido voluntarista, sino como aquello que nos perfecciona... Bueno, Dios no me habla directamente. Claro, habla por está, medio de las cosas. Claro. Ahí, por eso yo, la conciencia es yo, la voz de Dios. No, claro. claro. O sea Salvo que el concepto, que un iluminado, el concepto Dios no me habla de autonomía declarativa en sentido kantiano no va nada. Si es en este sentido, digamos, suave en el que lo podemos entender así, bien. De acuerdo, Pero claro. Kant ciertamente entiende que así como el ser es posición de la conciencia cognoscitiva, el bien es posición de la conciencia volitiva. Conciencia <laughs> es conocimiento concomitante, reflejo y concomitante. Es conciencia no de manera que cuando conozco algo, me conozco a mí conociendo algo. Eso es conciencia no Y luego está la conciencia moral. Cuando hago algo, conozco en el mismo momento de hacerlo, antes lo puedo estudiar teóricamente, pero en el momento de hacerlo, conozco su adecuación, al menos de un modo intuitivo, sí. instintivo, Bien. aquello que yo veo que me es exigido... Por, mí, por mi naturaleza, de la cual, en un modo de elaborar racionalmente después de estas exigencias, comprendo que vienen de Dios. Los Creo que, que las antes. en un Dios trascendente... Ospe, eh, eh, disculpad, sí, es que vamos un minuto. Cosas, ¿eh? sí, bien. Después de la publicidad las, vas a, las va a decir don Leopoldo. En apenas un minuto estamos ¿verdad? nuevamente con ¿verdad? todos ustedes. Buenas tardes. Otra vez aquí estamos hablando de la conciencia. José Ramón Recuero había dicho que sí consideraba eh, que la conciencia tenía una cierta autonomía, autonomía declarativa, ha dicho él. Y eh, eh, don Leopoldo Prieto estaba, digamos, refutando esta idea o tratando de aquilatar eh, su significado. No había concluido su exposición. Sí, la palabra refutar me resulta... Los italianos dicen confutar y siempre un poquito para no... Desdecir. No, eh, no es el concepto ciertamente kantiano el de autonomía declarativa. Si no es intromisión forzando lo que una persona ve a la luz de lo que tiene presente en su espíritu, eso no es una injerencia, y, pero no es autonomía en el sentido de que declara algo que le es exterior a ella misma. Y aquí que, la segunda cuestión. Estamos en eso, de perdona, inciso, de, apuntando en uh -huh. eso. Yo no quiero decir en absoluto que no se me entienda mal, ¿eh? yo, que yo creo, hago lo que digo, quiero. Que una... eh, y, y la autonomía eso de la voluntad es. liberal. Yo no hablo de eso. eso, es, eso yo eso digo es. que mi nomos, el nomos, que yo lo conozco con mi corazón, eso nada es, más, así eso. de sencillo. Estamos de acuerdo, ya vale como no, de acuerdo, estamos de acuerdo. La segunda cuestión que corrobora esto es la expresión rectitud de la conciencia, que tú has dicho muy bien. Rectitud, precisamente, es una comparación de una cosa con otra. Es recta la conciencia que reproduce en su interior algo de cómo eh, están las cosas en lo que se refiere a la acción. Que sobre esto se refiere la conciencia moral de la que estamos hablando hoy. Y en última instancia, para ser breve, porque ya he dicho antes algo antes de la pausa, aquí eh, la, la eh, filosofía moral, la ética presupone la antropología y la antropología presupone la metafísica. <laughs> de manera que aparecen dimensiones fundamentales sin las cuales no vamos a tener... Un conocimiento suficientemente de detalle de qué es la conciencia si no terminamos no, en bueno. la naturaleza humana. La gran crisis de la, de la antropología, que ha dejado de ser antropología filosófica para ser antropología meramente cultural en el siglo XX, es la pérdida de la noción de naturaleza humana, que esto no. es un drama tremendo. Yo he dado un curso en Roma el año 2000-2001 que era una especie de inventario <laughs> de las doctrinas antropológicas sobre lo las doctrinas antropológicas en el siglo que se cerraba, en el siglo XX, y es sorprendente que prácticamente nadie trata de la noción de naturaleza humana, más aún que prácticamente todos la rechazan y que los que de algún modo la reconquistan son los que aquellos que estudiando las antropologías biológicas y aquí <laughs> hago relación al libro que presentaste el otro día, de algún modo recuperan más el concepto de naturaleza humana a partir de las peculiaridades morfológicas de este cuerpo tan extraño. pero si uno observa a Sartre, si uno observa a Heidegger a no a no tanto a Ortega y Gasset, pero como la gran carencia de verdad En los, presupuestos que luego será, perdón, en, en los desarrollos que luego serán morales, primariamente son antropológicos, y también metafísicos. metafísicos, y es carencia, sí. o sea, no admisión del concepto de naturaleza humana. Ahí vamos es vamos donde están, efectivamente, las exigencias bueno, al menos espero que el concepto de, de naturaleza, de naturaleza humana sí siga presente en los seminarios. Bueno, yo, espero que sí. Bueno, parece que lo decís con ciertas. A, a las lecciones que yo doy y al ámbito donde yo me desenvuelvo, se mantiene. Vamos a ver, yo creo que ya me gana, ya me gana, me gana una intervención. Por favor, por favor. Yo diría lo siguiente, eh, ahondando en lo que ha planteado Miguel muy bien, lo que has planteado tú y ahora Leopoldo, vamos a contar una cuestión histórica que se ha planteado dentro de la Iglesia Católica de una repercusión enorme. La encíclica Humanae Vitae, 1968, dijo que la anticoncepción es intrínsecamente mala. Y entonces, cuando dijo eso, se armó un, un, una reacción en contra terrible la inmensa mayoría de los teólogos se colocaron en contra de Pablo VI, de lo manevite, quedó alguno que lo defendió como Cafarra, y, y entonces se pusieron a buscar otros sistemas de moral que no tuvieran el concepto de lo intrínsecamente malo, que fue el sistema de la opción fundamental y del proporcionalismo moral. Y eso lo defendieron la inmensa mayoría de los teólogos. Y hubo unos años de un subjetivismo tremendo. ¿Qué es eso de opción fundamental? Pues que uno no peca mortalmente por una acción concreta, por un objeto concreto, porque el objeto es neutro, decían, sino porque esa opción fundamental positiva que tenemos todos en la vida, que existe, opción <laughs> fundamental es la actitud global frente a Dios, frente a los demás, frente a los valores, la sociedad, todo eso, de ser positiva se convierte en negativa. Entonces es cuando viene el pecado mortal. Si no, no. De tal manera que si uno no odia a Dios, no odia a los demás, no trabaja, no ama a su familia y está en contra de todo, entonces comete un pecado mortal. Claro, lógicamente en una parroquia de Pamplona hubo un sacerdote que dijo, no os preocupéis, aquí no hay un pecado mortal en todo el año. Y esa parroquia <laughs> tenía 20.000 20. habitantes. Y por supuesto desapareció el sacramento de la penitencia, porque todo va junto. Y luego el proporcionalismo moral, no lo voy a exponer porque no quiero alargarme, lleva las mismas consecuencias. Todos fueron unos años de despiste total, de vacío total moral. Y vino la encíclica Veritatis Esplendor, 1993, que para mí es la mejor encíclica de Juan Pablo II con mucha diferencia. Y dice: existe lo intrínsecamente malo, aquello que objetivamente, independientemente de las circunstancias, hace daño a la persona humana. Uh -huh. Y pone una serie de ejemplos en el número 80 que están tomados de Gaudium et Spes número 47. El aborto, el homicidio, el asesinato, la maledicencia, la trata de blancas. Pone un montón de, 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 de ejemplos, entendido. Y entonces quiere decir que existe lo intrínsecamente malo. Entonces, ¿por qué insiste qué es lo intrínsecamente malo? Aquello que daña la dignidad sagrada de la persona humana. Y ahí se fundamenta la moral, en la dignidad sagrada de persona humana, número 50 de la Veritatis Splendor, que dice, ahí se basa la ley natural, en la dignidad sagrada de la persona humana compuesta de cuerpo y de alma. ¿Entendido? Y eso se refleja después, número 13, en los mandamientos que especifican los bienes objetivos de la persona humana. Número 13, yo no puedo matar porque ese señor tiene derecho a la vida. Yo no puedo robar porque ese señor tiene derecho a, a su posesión. yo no puedo difamar porque ese señor tiene y ahí surgen los mandamientos que son digamos decía juan pablo ii el mayor patrimonio moral de la humanidad porque si los comparamos con los, con los mandamientos del islam el islam es otra cosa es la peregrinación a la meca la oración la limosna no la justicia la yihad etcétera no que no tiene nada que ver y por eso en el mundo del Islam no se habla de derechos humanos. Los derechos humanos han nacido en los mandamientos del decálogo. ¿Entendido? Y entonces son los criterios objetivos de nuestro comportamiento. ¿Y entonces qué es la conciencia? La conciencia es la aplicación, lo has dicho tú Miguel, de una ley. Yo no, puedo, yo no puedo hacer daño a la persona humana. A un caso concreto, el aborto mata a una persona humana, luego no puedo abortar. Es un juicio, dice la Veritatis Splendor, que aplica la ley a un caso concreto. Sin embargo, la aborto es, un siempre, es un derecho humano. Como pero sabes, siempre, ¿eh? Luego hablaremos un... del derecho a la libertad y dere todo eso. Derecho. Y entonces, sin duda, hay, hay una objetividad que se ha recuperado, gracias a Dios. Que todavía falta que entre, porque se siguen explicando todavía en muchos ambientes cristianos y españoles de seminarios y facultades la opción fundamental todavía. ¿Entendido? Y eso destruye en primer lugar todo el sacramento de la penitencia si no pecamos nunca mortalmente. ¿Entendido? ¿Para qué me voy a confesar yo? Y, y hay, hay diócesis en España en las que es difícil confesarse, Juan, Juan Miguel, Juan Manuel. Es difícil confesarse. ¿Entendido? Y, y entonces, pues, pues indudablemente esa encíclica ha, ha sido una encíclica maravillosa que ha recuperado la objetividad de la moral. Y repito, la conciencia, según la encíclica número 80 es la aplicación de una ley de un mandamiento a una situación concreta. Es decir, si no encontramos la objetividad del bien y del mal que existe, no hay conciencia. Es decir, ese subjetivismo de la conciencia moderna, eso no es conciencia. Miguel, habías pedido la palabra. Eh, porque era una acotación simplemente, porque yo espero que entremos un poquito en el tema de la libertad de la libertad sí, de vamos a pasar en... pero no me resisto, no me resisto porque va en la línea de la discusión que sosteníamos eh, simpáticamente con, con José Ramón Recuero, eh, y que se añade en dos términos, uno que ha introducido también el propio José Ramón y otro que acaba de introducir ahora don José Antonio Sallés. En la misma línea de la utilización del término autonomía, eh, porque José Ramón hablaba de la necesidad de salir de la situación en la que estamos a través de una nueva ilustración. Bueno, pues ya estamos con los equívocos de nuevo, es decir, si estamos discutiendo sobre la, qué es una nueva ilustración, porque la, que la ilustración tiene unas raíces cristianas desde el punto de vista cultural, es evidente, surge de lo que surge, pero es de la desnaturalización del pensamiento cristiano a través del pensamiento moderno. Esa es a la gran cima entre el pensamiento clásico cristiano y el pensamiento moderno. Entonces, la ilustración en realidad marca desde el punto de vista cultural esa rotura que es la que desemboca fundamentalmente con posterioridad en el liberalismo. Y aquí yo siento discrepar de don José Antonio porque él ha utilizado la palabra derechos humanos, que ya sé que admiten múltiples eh, explicaciones, pero corremos un poquito el mismo riesgo. Ya sé que es el riesgo que está corriendo el magisterio, eh, el magisterio de la Iglesia pues desde después del concilio, fundamentalmente con algunos poquísimos antecedentes de Juan 23 que no llegan a ser verdaderamente antecedentes. Yo creo que verdaderamente está en Pablo VI la utilización y luego en Juan Pablo II la utilización sistemática. Yo creo que corremos de nuevo, de nuevo el mismo riesgo, eh, que es siempre, es siempre el de la... El, de la el del lenguaje. ¿eh? Y yo comprendo, comprendo que el magisterio de la Iglesia, por una serie de razones eh, pastorales quizá, eh, ha ido utilizando términos típicos del mundo moderno, pero yo creo que ya ha, ya ha pasado la, el sarampiones, esa moda, ya, pues yo creo que ha pasado ya, yo creo que ya estamos en condiciones de, de quizá lo, que, lo, lo más importante que se puede hacer ahora es precisamente recuperar la claridad del lenguaje y por tanto la denuncia del pensamiento moderno y la revalorización del pensamiento clásico. Yo creo que eso es, en general, lo que, lo que yo querría decir. La verdad, ahora os doy la palabra a los dos aludidos y, y luego a don Leopoldo, pero sí me gustaría hacer una, una pequeña aportación. ¿no? Si algo me ha, me ha interesado a mí en los últimos años es el estudio de los derechos humanos de las cartas de derechos humanos, de, de todo el movimiento que existe detrás de los derechos humanos. Si los derechos humanos están caracterizados por algo es porque no reconocen la naturaleza humana. No reconocen la naturaleza humana. De Consideran humanos, que la naturaleza ¿verdad? humana es algo cambiante. Es algo cambiante y que en cada circunstancia o momento concreto nos encontramos con diversas naturalezas humanas. No reconoce la, la distinción fundamental entre los seres humanos en razón de su sexo. Eh, y no reconoce, no reconoce ese bien al que hay que aproximarse o ese mal del que hay que del que hay que escaparse. Eh, y por lo tanto, eh, no reconocen la naturaleza humana. Entonces, yo creo que efectivamente en esto eh, tengo que adherirme a, a lo que ha dicho Miguel. Creo que usar el término derechos humanos es muy peligroso, porque hoy en día los derechos humanos son la principal vía de infiltración de la destrucción del concepto de naturaleza humana que existe tal en nuestro como tiempo. se interpretan hoy los derechos humanos bueno decir? tal y como no es que los derechos humanos nacieron con esa y vocación y como los... transformista momento 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 eh, evolucionista yo para mí yo, y tal y para como yo, los forjaron sus autores yo tengo un deber de respetar la vida de, de Leopoldo porque él tiene un derecho natural desde su propia naturaleza a su sí, vida. La palabra, digamos, es decir, los, los derechos humanos bien interpretados se basan en la naturaleza humana, son la otra cara de nuestros sí, deberes. Ya, pero la realidad, eh, don José Antonio, es que no debemos engañarnos, no debemos hablar de una visión platónica de los derechos humanos que no existe. O sea, tenemos que hablar de los derechos humanos, y los derechos humanos es, es que matar a Leopoldo, si Leopoldo se queda demasiado calvo o demasiado enfermito, es un acto de piedad. Vamos a ver. Es un acto de piedad. Es decir, esta es la realidad de los yo, derechos al humanos. Al hablar de los derechos humanos no me baso en Platón. Platón no conocía el concepto no, de creación. No, yo no, Yo digo que de, los de... derechos humanos se basan en nuestra naturaleza humana compuesta de, de cuerpo y alma. Lo dice la veritatis esplendor. De los derechos humanos. Pero, es decir, positivos. Las, las aspiraciones humanas y los derechos humanos se basan en la dignidad sagrada de la persona humana. ¿Te no, favor, y esa es persona humana porque... sí, 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 es está es creada por Dios. Espera, tengo, que, tengo que pasar primero la palabra a... No, pero el problema de esa visión de los derechos humanos es que eso es... Claro, hay unos sanos derechos humanos, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces la en este programa. La sana laicidad, este o sea, sana laicidad la, la sana democracia. El sano la... proxenetismo. No, 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 no cuidado, cuidado. Pero, cuidado, cuidado, pero no, la realidad, no, o sea, tenemos que hablar de los cuidado. derechos humanos reales. Y ahora, claro, la otra alusión al tema decir, de la ilustración. la nueva ilustración. Yo creo que todo empezó con descartes y volvemos a lo de siempre, volvemos a ontología, moral, política. Ser, deber ser, deber ser social. También pienso, por lo menos yo así lo veo y lo siento, que yo no soy dos y lo he dicho antes, no soy uno que cree y otro que piensa. Yo intento que en lo posible todo cuadre, en lo posible, porque soy humano y no soy Dios y llego hasta donde llego, que es bastante poco. Entonces, dicho ello, yo creo que hay que dar un revolcón total. Todo empezó con el yo pienso, luego Dios existe, luego yo existo, de luego el mundo existe, además. luego el mundo existe. Todo empieza sí. ahí y de ahí nace el que la moral nace del yo y nace Rousseau cuando dice yo nunca me equivoco y de ahí nace que luego viene el mundo y se desarrolla Kant y, y, y llegas a nada, a, a nada. Entonces, claro que hay que, lo, lo decía... Eh, eh, lo decía eh, Leibniz decía los los teólogos clásicos tienen número no, 11 no el discurso metafísico tienen que tienen Muchos que tienen muchas, que no conocemos. muchas 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 sí. facetas pero es muy buenas caso único, ¿eh? La filosofía bueno, lo decía y de España también algunas cosas muy curiosas claro que sí pero estamos en el siglo XXI entonces hay que dejarse ya del yo pienso que seguimos en él entonces, si yo quiero, además de creer, pensar para hablar con una, una serie de gente, yo tengo que empezar de otra manera. Tendré que empezar, yo existo sintiendo y pensando, como yo no lo sé, como, o tendré que pensar, como Santo Tomás, Dios existe, empieza y la suma. Claro, ahí ocurre que los que dicen no, pues ya has dejado hablar con ellos. Punto. Eso es lo que hay hoy. Entonces, yo pienso. Que tenemos que hacer, claro que sí, un periodo moral de la humanidad, una nueva ilustración, ir para adelante con los mismos miembros que tenemos. Me encantan los del siglo I y II, claro, que me encanta Diogneto y Clemente de Alejandría, me encanta, y, y Justino me enamora. Pues claro que sí, y, y que dijo, todo lo que han dicho ellos es nuestro. Lo dijo. Y pues eso es lo que yo intento también. No era lo mismo el mundo clásico pagano. Era muy parecido al actual. No es lo mismo. Estaban no hablando es la misma situación con cultural. personas que creían que el sol era Dios. Pero tú, pero, ¿qué es lo que propones? Eh, ¿Una recuperación de toda, esa tra de toda esa tradición olvidada? ¿O propones bautizar a cosas. toda la farca no, no, ilustrada? Digamos, yo no sé así. quién para bautizar a nadie. No, Eso quería, no, es que no me ha quedado esa, claro lo que, has, lo que has defendido. Yo, quiero re yo propongo re ya, ya, ya. Eh, renovar la filosofía de arriba abajo, olvidarnos ya de una vez de Descartes y Kant, que lo sigue, y de Hegel, y, y, y renovar la filosofía de, filosofía de verdad, volver a las cosas, a la naturaleza humana, al mundo. O sea, volver a pensar. Ar, arzos, logos, no. Orgos, orzos, logos. Uh -huh. Argos, logos, no. Ya está bien. Que es razón perezosa, que es lo que hay hoy. Hay que volver a Aristóteles, que es... Orzos, bien, bien, luego, bien, estamos exacto. totalmente de acuerdo. Entonces no lo llamemos nueva no, ilustración y no creemos confusión. Me da igual el nombre, ya te lo dije el otro día. <laughs> eh, pues, don Leopoldo. La palabra está muy tocada porque efectivamente en Leichtman, ilustraciones, Illuminesimo significa el momento en el que se rompe la unidad de la conciencia cristiana europea. En un título señero de Paul Hatchard, la crisis de la conciencia europea es la crisis... El momento en el que Europa deja de ser cristiana, y lo es poco a poco, no es cosa ni siquiera ni del XX, ni del siglo XIX, ni del siglo XVIII, es cosa del siglo XVII. Y ahí vemos un replanteamiento a fondo que va, que va apareciendo en multitud de autores, digamos, con una nueva sensibilidad que se va moviendo poco a poco en cuestiones de filosofía teórica, filosofía práctica, filosofía política. La filosofía moderna abarca mucho y tiene dos grandes méritos, no cabe duda en mi opinión. Una empresa gigantesca de reinterpretación de la constitución de las sustancias naturales, de los cuerpos, y la, y la ciencia eh, consiguiente, aunque es verdad que la estrada por el paradigma mecanicista, que solo después de las revoluciones científicas del 19 y 20 en matemáticas y en física, se ha regenerado. Y un concepto de derechos humanos fundamentado en la persona humana y esto es así, estoy dispuesto a demostrarlo en autores que son en aspectos poco conocidos tremendamente sanos. Locke. Ah, no, no un segundo. Un segundo. No, 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 pues sí, eh, no, 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 no se precipite, luego podemos hablar. En algunos es muy El sano, Locke sí. conoce el escrito ensayo sobre el natural Sí, yo lo conozco. Este ensayo ha salido sí, sí, a la luz sí, sí, en 1950 sí, sí, con es, traducción y edición crítica de von Leyen. ¿eh? Es buenísimo. Y merece la pena leerlo. Es buenísimo. Porque ahí te das cuenta de cómo se está apelando a la inequívoca relación entre fundamento ontológico sí, y derecho sí, humano. Sí, sí, sí. Que él además, cifra fundamentalmente en libertad, propiedad y vida en este orden consecutivo y de fundamentación. Vida, libertad y libertad económica, porque es precisamente la que da cuerpo y la que hace posible efectivamente esta. De manera que ahí se puede ver y se puede salvar un concepto de naturaleza humana a partir de las exigencias profundas que todos perciben en sí y en otros. Exacto. Yo creo que eso es sano. Por tanto, la dialéctica, digamos, de crítica a la filosofía moderna, que nunca en mejor momento que ahora se puede hacer, porque la filosofía moderna ya no cree en sí misma, de se ha depotenciado como de filosofía no filosófica y como una razón que no es razonable, que está recuperando el magisterio en, veritat, en, en Fides et Ratio, es la Iglesia y el sentido común, pero la fe... La que dice, no, no, atención, que hay una serie de presupuestos en la naturaleza de las cosas y que nosotros son de razón. Y vamos a partir de ahí a demostrar cómo existe un ejercicio sistemático razonable acerca de las cosas en su constitución ontológica, etc. Es lo llamado espeámbula fidei por relación a la fe, la por fe relación a la demostración que... de Dios, la existencia del alma. Fidei de ratio eh, es fundamental. Y última cosa que quiero decir. Esto será imposible si no radicamos un discurso filosófico a partir de las grandes nociones que, por lo que se refiere a la conciencia y a la filosofía moral, que es antes antropología y es antes metafísica, es el concepto de naturaleza, de naturaleza en el caso del hombre, del hombre. Porque es imposible que exista una cosa y no tenga una naturaleza, una naturaleza determinada. Eso es un metafísico imposible. La bueno, acuerdo. sobre este metafísico se ha construido toda la antropología filosófica del siglo XX. Claro, pero sobre ese metafísico bien, imposible se, ha construido los, se han construido los déjame, derechos humanos. Déjame <laughs> decirlo. Formulaciones... Es posible en las formulaciones, digamos, del sí, no, y sin un mínimo no, 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 de coherencia. No, Pero no, las, dime tú que vienen qué de derecho loc, humano que vienen de loc, es posible, pero que no de, de este escrito al que me refiero. Dime tú qué derecho humano si no existe una humanidad común a muchos hombres. Eso, desde un. Acercamiento meramente lingüístico ya es Una, una humanidad que se modela y se conforma a sí misma según le Pete. ¿Y, ¿Mm? ¿Qué y, que, ¿Y qué es que, la humanidad? Y que tiene opciones sexuales, y que tiene opciones de convivencia, Eso y es que tiene opciones a disponer de su propia vida y de las vidas sí. ajenas. Esto, perdona, Digamos, forma parte Es un discurso oportunista políticamente, de acuerdo no. a cómo está la sociedad que bueno, es oportunista, sí, 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 pero un pensamiento... oportunismo que dura décadas, ¿eh? yeah. No, yo creo que, es que tiene que su, creo que tiene un fundamento y esto se puede pacíficamente rastrear y buscar los fundamentos. En cualquier caso, esta es la última cosa que quiero decir ahora. Sin este presupuesto, en virtud del cual no es, es imposible que exista algo con su ser, que exista y Sin que no tenga un modo determinado de ser, que para el ser racional que es el hombre, se constituye precisamente como una serie de, eh, de mandatos. Pero no, no tanto impuestos desde fuera, sino reconocidos por esta conciencia sí. de la que hoy nos hemos. De re eso, re en eso estamos en eso de acuerdo. Estamos de acuerdo. No, 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 pero es que el concepto de naturaleza aplicada al hombre es, es, es común el que no se acepte. Sí, yo quería decir, que sea Antonio, difícil sí, indagar no significa sí, que no exista. Este yo es el quería punto decir una alfa. cosa. Es que es verdad que hay un concepto de persona totalmente fenomenológico. La persona es pura relación, pura reciprocidad, puro amor. Eso es pura fenomenología. Ese concepto fenomenológico de persona es totalmente nocivo. Pero hay otro concepto de persona que es el que he tratado yo de reflejar en mi libro que sale ahora de Filosofía, donde empiezo por la sustancia y por la naturaleza y por todo eso, porque hay que, hay, hay que levantar la filosofía de un caos terrible. Y está ya en la imprenta de ese libro. Bien, entonces yo defino a la persona, este persona como sujeto de naturaleza corpóreo espiritual. No existe persona sin naturaleza. Y esa naturaleza es cuerpo. Y esa naturaleza es alma. Uh -huh. Hoy en día se prescinde del concepto de alma con una facilidad tremenda uh -huh. y nos queda reducida la persona a un sujeto que tiene cuerpo, que se relaciona. No. Tiene una dignidad sagrada y por lo tanto tiene unas exigencias, unos derechos que, digámoslo así, pues, superan lo que pueden tener los animales. Es decir, tenemos una dignidad sagrada porque no existe persona sin naturaleza. Entonces, la dice Esplendor, a la que eludía antes, dice. Que los derechos humanos y, y, y la ley natural se basan en el fondo en la naturaleza sagrada de la persona humana, compuesta de cuerpo y alma. O sea, una yo jamás entenderé los derechos de la persona al margen de una naturaleza creada por Dios. Porque además pasa una cosa: que el alma viene directamente creada por Dios. Sí, sí, me el, cuerpo, el cuerpo puede venir por evolución, pero el alma, lo ha dicho siempre la tradición de la iglesia el alma y lo racional. dice la filosofía, el alma solamente, decía Santo Tomás, el alma no se, puede, eh, no se puede generar, se genera lo que se puede partir, el semen. Pero si el alma es espiritual y no tiene partes extensas en el espacio, no se puede dividir y no se puede generar, y solo se explica por creación directa de Dios. Y en último término, no sale Dios ahí necesariamente. Es si decir, yo creo en Dios porque no me queda más remedio, ¿me entiendes? Porque quiero creer en el hombre. Eh, que en eso estamos de acuerdo, lo que pasa es que a lo mejor tenemos que empezar a hablar de esta naturaleza sagrada. Eh, del de, hombre, la persona humana. de la persona mm, también, explica, también explicar ¿eh? qué significa naturaleza sagrada sí, claro. por supuesto no, primero, primero naturaleza, ¿eh? naturaleza, primero eh? naturaleza. Sí. bien, no, pero bueno, Luego evidentemente sacanada, pero es, naturaleza. Una natura, naturaleza? es una naturaleza ¿qué significa naturaleza? fuente de propensiones afines que le van dados por su propia constitución y que no están dados en la capacidad de autodeterminación bueno pues eso es los derechos humanos bien, no. no lo reconocen o sea claro, está esto es muy así. mal está la muy mal de los derechos humanos en bueno, el hay otra es la que hay la que tiene la Iglesia. no vamos a ver Miguel, Tomás. Ya, ya te doy la palabra a ti. Ya, bueno, empieza, sí. Vamos a ser ordenados y, y no, no. no vamos a entrar no. a la segunda pregunta. Sí, entonces. sí, tenemos que entrar de inmediato. Pero Miguel, me, quería, me había pedido la palabra hace bastante bueno, tiempo. Nada, y, no, no, y además sí. quieres añadir algo a lo que había dicho. No, sinceramente, si es que son demasiadas cuestiones y no puedo. Yo simplemente, por, por reiterarme, eh, creo que los derechos humanos son los que son, son los derechos humanos reales, tienen su origen en un momento histórico determinado. Antes no se habla de eso. Se habla de las eh, inclinaciones del hombre, de la naturaleza humana, se habla, pero no se habla de derechos humanos, esa es una terminología moderna. Y por tanto tiene un objeto, determina pretender aplicarlo, como ha hecho alguna gente muy bien pensante, los derechos humanos en Santo Tomás de Aquino, obliga a una forzadura total del pensamiento tomista para presentarlo bajo la clave moderna de los derechos humanos. Eso es delicadísimo <coughs> y creo que requeriría una conversación al margen. Pero existe una inteligencia progresiva de la fe que se va explicitando en el Yo te tiempo. Voy a decir una cosa, una tal Isabel la católica se dedicó a defender los <coughs> derechos de los indígenas. Y decía, mucho cuidado con los indígenas que tienen unos derechos que nosotros no podemos conculcar. Vamos a ver, una, sí, unas leyes. Y por... esa mujer lo decía por fe, porque lo había heredado, porque lo había mamado de la educación cristiana que le dio eh, su madre. Sí, yo estoy de acuerdo en que podemos encontrar en el tiempo, pre de modo precedente, algunos elementos de lo que luego encontramos a través de la desnaturalización moderna en lo que llamamos derechos humanos. Eso es indiscutible. Otra cosa distinta es que la categoría de derechos humanos es lo que es y es lo que procede de la modernidad. Yo estoy en cambio de acuerdo. Yo en cambio estoy de acuerdo con la distinción. Que ha introducido don José Antonio ahora entre la fundamentación metafísica de la persona y esa concepción fenomenológica de la persona, que en realidad son múltiples y que es lo que llamamos los personalismos contemporáneos. De acuerdo. Y yo creo que es muy importante, en este esfuerzo de reconstrucción filosófica a través de la claridad, decir esto. Y por tanto, hacer un. Porque en muchas ocasiones. En, eh, autores, no digo como Maritain o Mounier o Guardini o el propio Boitigua, presentan como doctor privado, presentan grandes dificultades como doctor privado presentan dificultades, presentan dificultades a la hora de leerlo a la luz de la experiencia de la metafísica clásica respecto de la persona, pero este es otro tema también que nos excede algún día habrá que dedicar un programa al personalismo por cierto, <laughs> me hubiera gustado preguntaros pero ya tenemos que cortar, si consideráis que Newman tiene cierto toque personal Personalista, ¿no? Eh, y si esta vía de demostración de la existencia de Dios que él nos propone a través de la existencia de la conciencia os parece, os parece adecuada teológicamente, ¿no? Eh, yo, diría que, ¿eh? yo diría que sí, pero permítas el... un poquitín. Es decir, si tú tienes un concepto de la persona humana como algo trascendente, si crees en el alma, ¿no es cierto? Te preguntas por el origen del alma y el último término tienes ahí a Dios. Es decir, que, que en último término, detrás de las exigencias naturales, Dios tiene mediaciones. Por supuesto, está Dios. Y al, al final, si quitas a Dios, se te destruye todo. Es decir, la, la, la teología hoy en día y, y que estamos viviendo, pues ha querido hacer una teología sin Dios. Es la teología de la secularización. Y nos hemos quedado, pero, 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 pero destrozados. Es que yo creo que uno de los grandes errores actuales es separar filosofía y teología. La CEO, Logos, Teología. Es la, la filosofía primera es la parte primera, es la base, el arjé. Yo creo que ese es un gran error, por eso ahí iba yo a unir. Vamos a un, un pequeño corte y enseguida le doy la palabra a don Leopoldo. Será en apenas un minuto. Buenas tardes, otra vez. Aquí estamos, en Lágrimas en la lluvia, hablando sobre la conciencia. Y lanzaba yo una pregunta a nuestros teólogos. Eh, ¿Les parecía, les parecía eh, eh, correcta o afortunada esta nueva vía de demostración de la existencia de Dios que nos propone eh, el Cardenal eh, Newman, hoy Beato, eh, eh, de que a través de la experiencia que uno tiene de la conciencia, de los remordimientos de conciencia, de de esa especie de comezón que tenemos cuando hacemos las cosas mal, o por el contrario, esa exultación que nos produce hacer las cosas bien, se podría demostrar que Dios está ahí, que es esa voz, digámoslo así, que nos está instruyendo moralmente. Eh, don Leopoldo. Gracias. Es que yo creo que no es una nueva prueba. Es San Agustín, es San Buenaventura y es la línea de teología del interior. Yo comprendo que puede haber y debe haber una prevención o al menos un bueno, al menos estado es nueva, de guardia. Perdone, respecto a las vías clásicas sí. que son las tomistas, digamos, sí, así, las ¿no? cosmológicas, que son las pro propiamente demostrativas, ¿eh? pero existen sí otras argumentativas y que disponen muy bien. ¿Qué es lo que dice San Agustín? Que en el, en, en el interior de aquel ser de máxima dignidad, donde no solo ya hechos exteriores como imágenes, ¿no? sino como semejanza profunda, en nuestro interior nosotros descubrimos algo distinto de nosotros. De fuera, adentro, de dentro a la trascendencia. Este es el movimiento siempre en San Agustín. Y en el interior se reconoce, se reconoce a Dios. Es verdad que puede ser una ofuscación o una sugestión, pero también una persona formada reconoce algo en su conciencia, en su interior, que sin embargo viene, viene de fuera. En este sentido, yo creo que eh, subjetividad y trascendencia no están reñidas. Es verdad que existe aquí una posible malinterpretación de Descartes en el sentido de la prueba de la demostración de la existencia de Dios utilizando el Sifalor Sum. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero en cualquier caso es una vía bastante clásica, de hecho es anterior a la vía atomista, que ha sido la vía atomista ya solo cuando el mecanicismo entró en boga y los entes naturales fueron privados de todas sus dimensiones múltiples metafísicas, que no son solo extensión en movimiento, como dice Descartes, Leo, Newton, etc. Por tanto, hay una dimensión interior de altísima dignidad en donde sí. encontramos a Dios y que nos lleva a la trascendencia. Bienvenido. Miguel, no, la vía no es tan nueva. Vamos a ver, yo creo que la misma, la misma referencia que hemos hecho antes entre una, una, una conciencia eh, que tiene una función mediadora eh, y, que, hace, y que, hace, eh, que refleja la ley moral, que es la concepción clásica, eh, y una concepción autónoma de la conciencia que pretende independizarse de la ley moral, creo que tiene eh, su traslación en el ámbito de la libertad de conciencia. Se, se llamó libertad de conciencia, que es el origen de todo el pensamiento eh, político-jurídico moderno, del propio Estado moderno. El, es, es el, el Estado moderno nace propiamente de la afirmación de la, de la, de la libertad de conciencia. Carl Schmitt dice que de la afirmación del derecho al error religioso nace incluso el derecho constitucional eh, contemporáneo. Y esa es la libertad de conciencia, una libertad de conciencia que, que lleva... A, que, que, que va ligada a la neutralidad y a la tolerancia precisamente para salir de las guerras de religión. Ese es el contexto en el que surge la libertad de conciencia. Y ese es el contexto en el que, ulteriormente, a partir de la evolución que del pensamiento moderno se va produciendo a través de la, de la ilustración y de la revolución francesa, se concreta en el liberalismo. Y eso es lo que. Eh, Gregorio XVI llama locura y eso es lo que Pío IX llama libertades de perdición. El fundamento de las libertades de perdición y la locura es la libertad de conciencia, es decir, la pretensión de obrar autónomamente sin considerar ley alguna. Por eso mismo... Precisamente porque el significado de la libertad de conciencia está ligado a esas libertades de perdición, a esa locura, y, y digamos, a ese derecho al error religioso, fundamento del, del Derecho Nuevo, también utilizando los viejos términos de León XIII, podríamos decir que Pío XI, en No Habíamos Bisoño, se esforzó en decir que los católicos luchaban por la libertad de la conciencia, incluso de las conciencias, y no por la libertad de conciencia, acantonando el concepto de libertad de conciencia ligado al mundo protestante moderno liberal y diciendo que, en cambio, el, el, la actuación... De acuerdo con la conciencia, cuando refleja la ley moral, esa conciencia que sí. se llama recta sí. y, que cuando, y que recta significa verdadera en Santo Tomás sí. y, que, y que recta significa verdadera más no invenciblemente errónea en Suárez, y, y, y que Pablo VI en un discurso famoso del 69 lo amplía incluso añadiendo que tiene que ser cierta, pero digamos... Eso sería la libertad de la conciencia. Son cosas distintas. La libertad de conciencia como tal es el fundamento de los derechos modernos, de los pseudoderechos modernos, mientras que la libertad de la conciencia es el, el, el fundamento de la actuación humana y cristiana. ¿No, José y entonces, sobre eso de la libertad de la conciencia quería recurrir al Concilio Vaticano II, porque tenemos que distinguir ahí varios niveles. Uno primero es que el Concilio Vaticano II, en el decreto Dignitatis Humanae, habló de la libertad religiosa. Número dos, se dice, todo hombre tiene derecho a seguir y practicar eh, la religión que considere verdadera, entendido sin que nadie le moleste, lo cual no significa que no exista una religión verdadera, porque la única religión revelada por Dios es la católica. Es decir, que uno de buena fe indudablemente se encuentra en una religión, pues, ¿qué diría yo? Pues protestante, de buena fe, ¿no es cierto? ¿No? tiene derecho a practicar esa religión, eh, tiene, es un derecho reconocido hoy en día por todas las democracias y sin que se le moleste porque piensa que es la verdadera. Ahora bien, solo existe una religión revelada por Dios que es la católica. Es decir, y esto lo, lo complemento con otro párrafo del Vaticano II que dice, una conciencia que hierra pero con eh, ignorancia invencible no pierde su dignidad. Pero si esa conciencia rehúsa seguir buscando la verdad, sí. se asintil. Sí. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito sí. porque se reconoce un derecho a la libertad religiosa que es legítimo, no es cierto y que yo tengo que respetar. Pero ese hombre tiene que estar toda la vida pero buscando. Déjame terminar. La déjame terminar. Déjame terminar. Sí, sí. Eh, ese hombre tiene que estar siempre buscando la verdad, entendido, y, y, y preguntarse cuál es la verdadera religión. Y lo bonito son las conversiones de un Newman. O por ejemplo Edith Stein, últimamente le he leído muchísimo, y es apasionante la vida de Edith Stein. Duda, Yo diría eso es la conciencia humana, la conciencia verdadera de lo que ha Edith Stein era judía, lo sabéis, sí. de, de una madre judía que se quedó viuda muy joven, con siete hijos, pero la mujer tenía un negocio de madera y sacaba a sus hijos, tremendamente religiosa, judía, ella cayó, eh, perdió la fe enseguida, pero se fue detrás de Husserl buscaba la verdad. Husserl le, le decepcionó. ¿no? no, dos amigos suyos se habían convertido. Eh, Rein, eh, Reinhardt y, Reinhardt y, y, y con el Marcius. matrimonio con Marcio se habían convertido. Ella se convirtió, pues porque se pasó una noche en casa de esos amigos y allá en la, libre, en la biblioteca tenían el libro de la vida de Santa Teresa, la nuestra, Santa Teresa y se lo leyó de un tirón. Y a la mañana sí. fue a, la parro a una parroquia cuando abrió el cura y dijo vengo a que me bautice y el cura le dice yo no te puedo bautizar. Si no haces un, la catequesis, ¿qué catequesis? ¿De qué? Dice, doctrina cristiana, pregúnteme usted, examíname, sabía más que el cura. El cura se dio cuenta que era una mujer excepcional, ¿no? Y la bautizó, le dice, solamente una condición, tenemos que poner en padrinos y tal. Esa mujer al final terminó en Auschwitz. ¿Entendido? ¿Eh? Pero, pero fiel a la conciencia, se metió en el convento de carmelitas de, de Colonia, los nazis ya la buscaban porque se había hecho famosa. Y en eso, en eso tuvo cierta culpa la Iglesia, pero porque ella quería meterse pronto en el convento y le dijeron, no, tú tienes que dar conferencias por toda Alemania porque convertía a mucha gente, la conocía a todo el mundo y los nazis fueran a por ella. Se escapó sí. del convento y se fue a Alemania a otro convento, a Echt, y los nazis pero, le dieron ¿no? el, el, el caso de, de... de... Entonces, no. Es, no. la conciencia es el derecho, la obligación de seguir la verdad en todo momento. Aunque sí. hay un derecho de libertad religiosa que yo admito, Entendido, pero es el derecho y en el plano de la moral. Ya hemos dicho, existe lo intrínsecamente malo. Y eso no admite excepción, lo intrínsecamente humano. Es decir, el aborto no admite excepciones. Lo siento mucho. Vale para todas las circunstancias. Y por lo tanto yo me quedo con ese concepto que has dicho tú al principio. La dignidad de la conciencia está en seguir a la verdad. Lo que ocurre, don, don José Antonio, usted que es teólogo me lo podrá responder. Vamos a ver. Si estamos hablando de que la libertad de conciencia, tal y como se plantea en el pensamiento moderno, es libertad para adherirse al error, ¿no? Y la libertad religiosa eh, contempla la posibilidad de profesar religiones que no son la verdadera, eh, ¿se está reconociendo la libertad para adherirse al error? No. ¿No? No. Porque la conciencia puede ser recta de buena voluntad. El, 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 el concepto y del social donde se ha vivido el concepto los El concepto de, de, de conciencia recta es conciencia sincera. Y esa sinceridad la puede tener no, un protestante. Un no, momento, un momento. Ah, en el Concilio Vaticano II así es. Entendido, si uno está de buena voluntad en una religión que piensa que es la verdadera, pues, eh, pues ahí no comete ningún pecado. Ahora bien, si rehúsa seguir buscando la verdad, es decir, en último término. Todo el mundo tiene obligación de buscar la verdad objetiva. ¿Me entiendes? Ahora, tenemos que ser también prácticos y saber que media Europa es protestante, que han nacido ahí. ¿Entendido? Y que han nacido con el principio luterano de justificación por, por la fe. Y entonces tenemos que ser comprensivos hacia ellos, pues porque han nacido en ese ambiente, tienen valores positivos, quieren realizar esa religión. Ahora, yo le diré: pues mire usted, léase la vida de Lutero. Por todo el problema de Lutero vino con un problema que tenía con la castidad, ¿entendido? Y entonces le hace usted a fondo, eh, entérese bien, porque yo, si hubiera nacido luterano, me habría hecho católico pues a, a los dos días. Muy brevemente, sí, Miguel, porque tengo que dar paso sí, brev, a, a, a Leopoldo. Brevísimamente. El problema de dignidad es humana, un es una de las crux interpretum del, del, del concilio Vaticano II. Las, la, <laughs> los ríos de tinta que ha hecho correr son, son increíbles, Estudor. pero desde su origen y por, por teólogos españoles que querían justificar precisamente lo que significaba aquello, eh, eh, no hay que olvidar varias cosas. La primera es que cuando tiene que buscar dignidad es humana un fundamento para la libertad religiosa, no lo hace en la conciencia recta, siquiera, sino que se va a la dignidad humana. Porque si hubiese dicho que estaba en, el, en, en, el, eh, en la conciencia recta, igual había chocado con la doctrina precedente de la Iglesia. Esta es una de las grandes dificultades interpretativas. Finalmente, el, el reducirlo a una especie de derecho civil, que es lo que hace Dignitatis Humane, eh, obliga a explicar cómo Pablo VI tuvo que introducir finalmente un preámbulo. ...diciendo que dejaba intacta la, la doctrina tradicional... De, ...porque es que si no se ponía ese preámbulo... ...el texto no solamente era equívoco... ...sino que la interpretación más probable... ...después de los trece esquemas que había dado lugar... ...hasta su elaboración... ...era probablemente la interpretación... ...que coincidía con lo que a la iglesia había condenado siempre... ...ese es un tema inmenso... ...yo creo que pues, si alguna vez... ...Juan Manuel tiene interés... ...yo también estoy dispuesto a abordarlo... ...pero... Eh, y, ...y está conectado... ...no digo que estemos fuera de tema... Eh, ...libre me Dios... ...porque está conectado yo... directamente con la libertad de... ...más aún no, no, es el sí, problema... La libertad de conciencia da lugar a la libertad de culto que está condenada en todo el magisterio, es, forma parte de las libertades de, condición, de, de, de perdición y el problema es hasta qué punto en nuestros días esa declaración del Concilio Vaticano II, documento de menor rango de un concilio de naturaleza pastoral, no lo, obliga, no lo olvidemos, que no tiene pretensión ninguna de introducir doc, de, doctrinas nuevas, presenta, di, gra, dejémoslo ahí, grandísimas dificultades de interpretación. <laughs> Leo, don Leopoldo eh, y José no Leo Poldo, Bueno, aunque soy sacerdote, mi competencia específica no es ciertamente la teología, aunque tengo también eh, estudios, naturalmente, por el propio Iter de formación de sacerdotes, sino de la filosofía, y me interesa, dejo esto de lado porque no me siento suficientemente, eh, digamos, actualizado en mi formación teológica para decir cosas pertinentes. En cualquier caso, creo que, fundamentalmente, en un contexto de pluralismo religioso de los Estados Unidos y las naciones donde los católicos eran minoría, los obispos habían pedido algo así. Pero esto... Eh, y León XIII escribió al cardenal Gibbons en 1899 condenando, Unidos, condenando el americanismo. Es decir, condenando sí, el esa americanismo situación. americanismo es otra cosa, ¿eh? No, el americanismo... El americanismo se refiere a, una, a un modo de entender naturaleza de, de teoría y práctica. No distinta, solo, ¿eh? también la relación... En, en la carta al cardenal Gibbons hay una específica... Para, un específico parágrafo... Pero por americanismo se entiende otra cosa, de orden. Por el a, americanismo se entienden las dos cosas. Las dos cosas, pues esto no lo sabía. Es sí, que sí. no tengo... No, no, no digo que el, el americanismo... Pero, en cualquier caso, creo muy oportuna la distinción que ha hecho José Miguel de derecho de la conciencia y derecho José de la libertad Miguel, de la conciencia. es eh, decir Miguel, Miguel, sí, sí, Miguel. Claro. Perdón, perdón. Entre libertad de la conciencia y libertad de las conciencias. Este es el bueno en singular. Quiero decir referido al ámbito inviolable desde fuera. Es la propia persona la que reconoce el bien y la verdad y se adhiere a ellos primero la verdad y después el bien. Y en esto yo creo que eh, la Iglesia no está en modo alguno refiriéndose a algo que no puede por su propia naturaleza admitir, que es que la conciencia es creadora de una norma no. en virtud de, de la cual la propia imposición de la voluntad crea el bien, que es lo que dice Kant. Kant hace anteceder el deber, que es la propia posición de la voluntad libre y autónoma, sobre hace, anteponer, eh, antepone el deber sobre el bien, de manera que el bien es en última instancia creado por un acto de la voluntad. Eso es clarísimo en la crítica de la razón práctica. Sí. O cuando la, en la frase inicial de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant dice que no hay nada incondicionalmente bueno fuera de una buena voluntad, es una buena voluntad únicamente por la forma y no por el contenido. Porque por el contenido es imposible que, te, que lo tenga, dado que no hay órgano cognoscitivo mediante el cual en la filosofía kantiana, que es agnóstica, no solo respecto a Dios, sino la esencia de las cosas, pueda determinar cuál es la guía de la acción del hombre. Yo creo que esto es importantísimo. ¿eh? En ese sentido, la Iglesia no puede proponer, evidentemente, una libertad de conciencia que, que, que es entendida como posición del bien, etc. No, no, esto, no, no. Esto, es, esto es obvio. Esto es y por obvio. Eso añade... Clarísimo, un segundo. Y creo que hay que añadir aquí una cuestión precedente. Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, no. porque van eh, eh, estrechísimamente unidas. La expresión libertad de pensamiento procede del ámbito inglés, free thinking, Anthony Collins y todo el iluminismo el, el británico. No. Que sabemos que es el campo también en el que surgen formas organizativas, disciplinadas, jerárquicas y ciertamente no amigas de la iglesia, la masonería. Y esto eh, luego va a tener un, una recepción en Alemania clarísima, particularmente en Fichte. ¿no? Es reivindicación de la libertad de pensamiento. Ahora bien, la libertad de pensamiento en rigor, en rigor filosófico, no tiene sentido. No puede existir, claro. No tiene sentido. Tomás de aquí, el sentido. Hay que la pensar razón, las cosas, diría, la realidad. Diría. Vamos a ver, libertad de, de poner un acto de pensamiento. No en su especificación, sino en su ejercicio, claro, puedes pensar o no pensar, pero cuando quieres pensar con verdad, tienes, tienes que, que pensar lo, lo que, que la verdad te dice. Pero en, eso estamos en ese acordos? sentido, la expresión libertad de pensamiento es una expresión desafortunada. Totalmente de acuerdo, hay un texto precioso ahí. Shaka, Yo sé que estas cosas no son, pero, pero, pero es así. No, no, bien, o sea, claro, la Ahora, naturaleza de las cosas te, te, te exige pensar es, sobre ellas es, algo determinado. Y la libertad claro. en el hombre no es de tal modo, ni modo está muy inflada la libertad. ¿eh? La libertad es liber, libre albedrío, es capacidad de determinar los medios más conducentes al fin. Que brota espontáneamente en nuestra naturaleza. Yo quisiera añadir aquí este brevemente, como diversamente porque tenemos que dar la sí. Un segundo. A mí me ha dolido mucho que esa frase de Jesucristo en, la, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, la verdad os hará libres, que todos conocemos. Sí. Pues hemos tenido un expresidente que ha dicho que la libertad nos hace verdaderos. Sí, es Yo ese día, perdón, termino vista. ya, sentí vergüenza, no entendido. Porque eso es un nihilismo absoluto. Nihilismo sí, 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 sí. con cierto tufazo sí. azufre. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo? Jorge Ramón, tienes eh, tres minutos, pero algo. La pregunta de María Cárcava era, ¿es compatible la rectitud de conciencia moral con la libertad de conciencia? Esa era la pregunta. La libertad de conciencia está reconocida como libertad ideológica en la Constitución. Yo parto de la base de lo que dije antes. Libertad y ley moral se necesitan modestamente cuento una pequeñísima experiencia. Yo cuando rezo hágase tu voluntad, yo me siento totalmente libre. Claro que es compatible la libertad de conciencia con, con una conciencia moral. Lo que pasa es que la pregunta, enlazando con el principio de la metafísica de Kant, de las costumbres, es ¿puedo hacer lo malo con buena voluntad? porque no, no hay nada que hagamos como bueno si no lo recibimos como bueno, eso es un aforismo clásico, y, y por eso decía Santo Tomás con Aristóteles, el fin que percibimos lo percibimos como un bien o un bien aparente. Bien, entonces ahí hay una distinción que yo creo que es importante, que es eh, la distinción entre sinderesis o, o Ratzinger le llama, porque es más bien platónico, creo yo, y agustiniano, a anamnesis, es... Conocer es recordar. Y conciencia, que es tomista. La, la primera es lo de Pablo a los romanos, pues de, es los, habitual, claro, claro, de los actual. Pablo a los romanos tienen cosas, grabados cosas. En, en su corazón, en su conciencia, el bien y el mal. Es de San Basilio, San Agustín, ley moral infundida en nuestros corazones. Con lo cual, la conciencia es recordar o conocer o saber el bien y el mal grabado por Dios. En cambio, la conciencia conciencia de Santo Tomás Moral es que supone que nadie debe obrar contra su conciencia. Nadie debe obrar contra su conciencia y eso no es subjetivismo, lo que sucede es que la conciencia recta puede no serlo. Y tú puedes creer que el bien es el bien y no es el bien, y ahí la culpa no está en obrar con o a favor de tu conciencia, la culpa está en no haberte formado correctamente la conciencia. Luego Hitler y Stalin son culpables. Pero no por creer que el bien es matar a todos los judíos, sino porque no se molestaron en comprobar que es evidente que hay una vida humana que tiene derecho, como le queramos llamar, me da igual, que, que debe vivir porque es algo que es lógico y está en la naturaleza del mundo y de las cosas. ¿Pero ¿Por qué dices que es Stalin? ¿Por qué no dices los políticos del PP o del PSOE que votan pues, leyes? Por qué lo digo porque en el Parlamento porque, español. Porque, pues porque lo dice así literalmente Ratzinger en ese artículo que he leído hace un rato. Entonces, había que preguntarse por qué Ratzinger dice eso. <laughs> eh, vamos, a, vamos a hacer una pequeña pausa eh, y en apenas un minuto hablaremos de otra cuestión sumamente disputada la objeción de conciencia. Hemos hablado de la conciencia, hemos hablado de la libertad de conciencia y nos queda hablar de la objeción de conciencia. María Cárcava nos introduce en el asunto. ¿Qué ocurre cuando se nos obliga a cumplir leyes que nuestra conciencia juzga contrarias a la ley moral que nos exhorta a hacer el bien y a evitar el mal? En su encíclica Evangelium Vite, Juan Pablo II recuerda que desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, pero al mismo tiempo enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y añade quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no solo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional. La objeción de conciencia es el último reducto que nos resta frente a las leyes inicuas, pero al mismo tiempo ahonda el aislamiento de la conciencia, que de este modo se declara incapaz de emitir juicios universalmente válidos sobre la verdad. La objeción de conciencia es en realidad un mecanismo que el derecho arbitra cuando ha renunciado a fundarse sobre un razonamiento ético objetivo en torno a lo que es justo e injusto, pero que todavía titubea y quiere guardar por escrúpulo cierta apariencia de justicia. Se trata, pues, de un residuo de mala conciencia que subsiste en aquellos ordenamientos jurídicos que, albergando leyes inicuas, son sin embargo conscientes de su iniquidad, de la que no se atreven a hacer partícipes a quienes se hallan bajo su mandato. Pero, ¿qué ocurre cuando se pierde definitivamente con la conciencia de esa iniquidad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el aborto se erige en derecho, esto es, en bien jurídico amparado por la ley, que se ocupa de velar por su protección efectiva y de remover cualquier obstáculo que trate de impedir su libre ejercicio? Desde el momento en que una ley protege una conducta criminal, desde el momento en que la encumbra la categoría de bien jurídico protegido, el encaje de la objeción de conciencia es cada vez más problemático. Hoy por hoy nuestro ordenamiento jurídico ya no reconoce el derecho a la objeción de conciencia al farmacéutico que se niega a vender píldoras abortivas, ni se lo ha reconocido a los padres que se negaban a que sus hijos cursasen la asignatura llamada educación para la ciudadanía. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados cuál es el futuro de la objeción de conciencia. Y esa pregunta se la lanzamos en primer lugar a José Ramón Recuerdo. Vamos a ver, el futuro no lo sé porque no tengo una bolita. Debía ser tal como van las cosas, importante de que la objeción se, 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 se regulara y se reconociera. El tema es, si reconocemos que existe un bien y un mal objetivos, que por tanto deben inspirar las leyes, la ley positiva puede estar opuesta, contraria, contrapuesta a la ley moral natural. Yo soy ciudadano de las dos ciudades. Como diría San Agustín, estoy sujeto al principio de legalidad 9.1 de la Constitución española y todas las Constituciones. Eh, yo tengo que cumplir las leyes, tiene un efecto coactivo sobre mí. Uh -huh. Pero resulta que, eh, a la vez, tengo una conciencia, cosa que, por cierto, reconocen la Constitución y las leyes bastantes veces, tengo una conciencia y creo que esa ley va contra la moralidad y ese derecho está reconocido en la propia Constitución, la libertad ideológica salvo los límites del orden público, eh, está reconocida la libertad como principio en el artículo 1, también en el artículo 9, y para mí esa ley no tiene efecto directivo, tendrá coactivo, pero no puede forzar mi alma. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues en ese caso, y entramos en el terreno del puro derecho, el derecho tiene que reconocer un ámbito subjetivo para objetar indubio pro, pro libertate, que tiene que reconocer un ámbito, como dice Manuel Campos en un voto particular de una de las sentencias de educación para la ciudadanía del año 9, un ámbito, un espacio donde si hay una seriedad en las propuestas, en una seriedad razonada para objetar, pues donde la conciencia no se vea forzada. No hablamos de un tema moral que lo es básicamente, pero la objeción de conciencia se plantea como un tema jurídico. Al menos yo así lo hago. ¿Cómo se desarrolla ese principio? Con el principio de legalidad, ¿cómo se combina? La objeción de conciencia puede venir, venir reconocida en la propia ley. La Constitución española, cuando había servicio militar, en el artículo correspondiente, reguló la objeción de conciencia. Eh, ha habido otras leyes, pocas, pero que expresamente lo, lo han establecido así. La ley del aborto del año 2010 también recoge, ahora hablaremos de ella brevemente. Con ciertas la, limitaciones. La, ahora hablaremos de ella, ahora hablaremos de ella. Y el leyes navarras, etcétera, etcétera. Y eso lo ha reconocido. Vamos, está, es algo que, que los juristas pues, pues no tienen ningún problema, por supuesto. El tema es cuando la ley no dice nada. ¿Sabes? Eh, pero, ¿sabes, por ejemplo, perdón un segundo, eh, José Ramón, sí. sabes, por ejemplo, que en, en el Consejo de Europa se ha votado, se ha votado para erradicar la objeción de conciencia? De las legislaciones europeas. Sí, sí, que ¿eh? que y esa votación esto... se ha perdido por un voto. Es decir, eh, el erradicar son... la objeción de conciencia está sí. dependiendo en este momento sí. de un voto. Sí, sí. Tiene, hay, hay aquí aspectos muy controvertidos. Pero en cambio, en la Carta de Derechos de la Unión Europea se ha, se ha acordado que la legislación debe acordar. O sea, viene un precepto diciendo que las legislaciones reconocerán la objeción de conciencia en la forma que diga la ley, que remitirse a la ley interna. Es decir, aquí habría mucho que matizar. Cuando la ley no dice nada, el Tribunal Constitucional se lo planteó directamente en una sentencia de 1985 con la primera ley española del aborto, que no decía nada, y, y dijo que bueno que no lo declaraba inconstitucional porque aunque no venga la ley, hay que reconocer el derecho a la objeción de conciencia. Lo dijo ya el Constitucional en el 85. Eh, luego se ha, se ha repetido, pues no, en fin, no, voy, a, voy, a, voy a intentar ser breve. Eh, la cuestión está en la aplicación práctica. Yo pienso que, como principio, negarse a, a ayudar o colaborar a matar una vida eh, que está eh, todavía en, en su palacio, decían los japoneses, que es el útero de su madre, ellos le llaman eskiyu, que es palacio del hijo, o bien fuera, o por, eh, por, por eutanasia, o por lo que sea, por la razón que sea, pues eso debe dar lugar a la objeción de conciencia. Hay una, un informe del Consejo de Europa que, que lo reconoce y además con mucha amplitud es del año 10 de 7 de, de octubre de 2010 para el aborto y la eutanasia tanto para el médico como para el hospital. ¿Qué sucede? pues la ley española, la nueva del aborto que ha sacado María Cárcava el tema del aborto, no en el proyecto no hablaba de la objeción. como el Consejo de estado sí pidió que, que lo metieran, pues se, se, se hizo una regulación y, y a cabo en la que tú has dicho. Es una regulación donde se pide que sea alguien directamente implicado. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha reconocido el derecho a objetar a la conciencia a un tribunal a una enfermera que tenía que preparar todos los aparatos. Aquí en la ley esta no lo recoge. Además, confesándose por escrito, diciéndolo antes, inscribiéndose en un registro como dice el doctor Simón, que es el presidente de la Federación de, de Ginecólogos Católicos de Europa, los médicos aborteros son los que tendrían que registrarse porque son muchos menos y es mucho más fácil, decía él. Bueno, y acabo. José Ramón, por favor. Acabo. Yo solo quiero hacer una mención, igual que se hizo a Edith Stein, que a mí me enamora, a Tomás Moro. Es un ejemplo de objeción de conciencia lo que escribió. Antes de ser decapitado, sobre obedecer por el efecto coactivo al príncipe, pero ante todo a su conciencia y a Dios, antes que a, a la ley positiva, es impresionante. Y, y la alegría, entre comillas, y la broma con que llegó al cadalso es algo también digno de, de nota, como lo fue Edith Stein cuando paseó desde Holanda hasta Auschwitz, que es increíble. Eh, estos requisitos legales que tú mencionas de la ley del aborto, claro, el problema es que esos requisitos legales mañana los cambian. Tú has mencionado que en Estados Unidos las enfermeras tienen derecho a la objeción de conciencia o los anestesistas. Sí, pero ahora Obama quiere obligar a los hospitales a expedir eh, anticonceptivos. El problema es que cuando eh, una ley pisote, no lo dice, todo, tienes, toda de tienes que ir a los tribunales. El problema Ese es el, el que, tema. bien, a los médicos se les reconoce el derecho a la objeción de conciencia con ciertas limitaciones, pero a los farmacéuticos no. no los claro. farmacéuticos están obligados a vender sí. la píldora abortiva. O sea, te quiero decir, sí. es que claro, entramos en la casuística y... Eh, vamos a intentar ser breves, don mejor, José... Mejor, mejor Miguel. ¿Miguel? Sí. Bueno, venga, venga, Miguel. Yo he escuchado con mucha atención, como siempre, a María. Eh, me ha gustado mucho lo que ha dicho, como siempre, María, pero hoy, particularmente, he notado que en esta segunda presentación era particularmente problemática del tema de la objeción de conciencia, cosa que me gusta y que comparto. Y que voy a intentar explicar de una manera telegráfica. Porque en realidad es muy sencillo. No, no tengo más que aplicar la eh, disyunción que he hecho en, la, en el primer bloque entre conciencia como facultad autónoma y conciencia como reflejo de la ley moral, uh -huh. que es desarrollado en el segundo bloque al distinguir entre libertad de conciencia que se corresponde con la concepción autónoma de la conciencia y libertad de las conciencias que se correspondería con, esa, con ese reflejo de la ley en la conciencia humana, y esto tiene plena aplicación al tema que tratamos. Porque se corresponde perfectamente. La objeción de conciencia no es otra cosa que algo que va en la línea de la libertad de conciencia y de la conciencia autónoma, es decir, el cumplir la ley que queremos y no cumplir la ley que no queremos. Este es el fundamento de la libertad de la objeción de conciencia a ah, que junto a esta objeción Ojo, pero ahora estamos de... Hablando de leyes gravemente sí, sí, inicuas espera espera espera, espera, sí. espera que junto con esta objeción de conciencia existe la resistencia a la ley inicua que podríamos llamar objeción de la conciencia esto es algo de todo tiempo es algo de todo tiempo lo que ocurre es que en nuestros días los ordenamientos jurídicos que reconocen la libertad de conciencia desarrollan la libertad de conciencia con la objeción de conciencia lo cual se trata de la generación, la creación de una confusión, porque en realidad coexisten o pueden coexistir la resistencia a la ley inicua bajo cobertura liberal de ejercicio de una objeción de conciencia como facultad. Este es el riesgo de la objeción de conciencia. Este es el riesgo gravísimo desde el punto de vista del recto orden político y desde el punto de vista del recto orden jurídico. Yo no estoy hablando ahora de la praxis y de la necesidad de utilizar los resortes que el Estado inicuo nos ofrece para la eh, defensa de la recta moral. Pero en realidad, en realidad, si no se distingue y, sobre todo, si el ejercicio de la objeción de conciencia no va acompañada de la predicación de la recta doctrina en materia moral, política y jurídica, corremos el riesgo de jugar siempre a favor de la confusión. O sea, tú de defenderías, digámoslo así, la objeción de conciencia en términos eh, instrumentales, prácticos, en una coyuntura como la presente, en donde las leyes son declaradamente inícuas, pero al mismo tiempo consideras que tal instrumento. No tiene una fundamentación. Esa es mi opinión. Vamos, mi opinión, eh, lo, mi reflexión. Conforme a una recta doctrina política. Otra digamos, cosa distinta ¿no? es que, que hay que resistir la ley inicua. Esto es, es y de que decir, las sí. leyes inicuas no son leyes, es. que son más violencia que leyes. Claro, este, este es el gran. Hay, tema. Una, fra pero, hay una frase tremenda. Pero esto no de lo Toro. reconoce. No lo reconoce los, ordena los ordenamientos jurídicos modernos. No, no, no dice yo naturalismo, quiero decir de una fundamentación en la justicia material. Claro. Esto, eh. ¿Qué, es la, ¿Qué es lo que actualmente, no sé si has terminado porque es lo, justamente lo que yo quiero decir? Sí, no, pero me, no. me, me quedo muy bien porque veo que lo que va diciendo va en la línea de lo que yo pienso. Bueno, yo creo que eh, eh, el futuro de la objeción de conciencia, yo no lo sé, desde luego el pasado, algo sí. Y el pasado de la objeción de conciencia es que en la medida en que eh, se ofusca el reconocimiento social de una justicia material de las leyes que debe ser reconocida ahora por la conciencia colectiva en el legislador y vehiculada en las leyes y la ley por el simple hecho de proceder de los órganos digamos estipulados constitucionalmente tiene fuerza de obligar bueno será fuerza de obligar simplemente como coacción pero no en conciencia es decir Dicho brevemente, la ley que no, es que no es justa no es propiamente ley. Y si es gravemente injusta, y, y además claramente de parte del individuo que la, que la confronta y que la conoce así, no solo no tiene obligación de, de, de eh, someterse, sino que puede y debe. Tiene obligación de resistirla. De resistirla, de resistirla. Esto es claro. La otra cosa es que efectivamente, por la mala conciencia de un sistema jurídico de emanación de normas procedente del positivismo jurídico, que es terrible. Y el Santo Padre, en el 16, no hace más que llamar la atención sobre esta cuestión. Si no hay ley natural, que presupone sí. efectivamente la existencia de una naturaleza reconocida por las leyes, ¿en virtud de qué una ley es justa? En virtud de nada. El consenso numérico no puede hacer justo lo que es injusto. No puede hacer bueno lo que es inicuo. Quiero decir, esto es una especie de nominalismo moderno que ha tomado cuerpo y que está sí. dominando no solo en la mentalidad política, en las leyes, sino actualmente, desafortunadamente, también en las cátedras de filosofía, la antigua, el, el, antiguo, el derecho antiguo derecho natural. natural. Ya se llama Introducción al Derecho, yo no sé cómo, pero ha desaparecido. Uh -huh. Esto es un problema. Por tanto, no es más que un expediente. Digo, con el respeto a la legislación vigente, faltaría más. Uh -huh. Yo hice mis uh -huh. años, uh -huh. años uh -huh. mozos de sí. derecho. Y, si no bueno, es incompatible lo que es. Yo estoy Pero es de un expediente. Para salvar efectivamente una conciencia atribulada en un sí. contexto de legislación que en casos muy delicados, muy graves, inicio y fin de la vida humana, aborto, eutanasia. Eh, eh, claro. Dejar pero efectivamente una salida para no, no el cargar más con esa mala conciencia. El problema, el es, problema salida, es que esa, 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 es esa conciencia pues esto debe ser indagado y estudiado con más seriedad porque se dice que no hay otra salida, pero es que no se muestra cómo. No es tan difícil demostrar lo contrario. Que se tome más en serio la filosofía del derecho, bien fundamentada y de verdad que no es tan difícil. Claro. Pero esa esa conciencia atribulada, el problema que yo, que yo percibo es que, sinceramente, creo que le queda muy poco tiempo. Para que se le conceda el resquicio de la objeción de conciencia. Pues, le queda ¿no? muy poco tiempo. No, pero es que. No, pero tiene una lógica, es la lógica del mal, pero tiene una lógica. una lógica irrefutable. Vamos a ver, si una ley inicua, si un Estado criminal ¿sí? considera que el aborto es un derecho, lo que tú no puedes es eh, echar mano de una excepción ¿sí? para renunciar. Para evitar que esas personas puedan acogerse ese derecho. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El, el, nuestro ordenamiento jurídico eh, consagra la igualdad eh, de, de, de las personas en razón de sexo. ¿Mm? No podría haber un empresario, no podría haber un empresario que objetase en conciencia y dijera, no, yo es que no quiero contratar mujeres. Esto sería absolutamente impensable. ¿Mm? Claro, el problema es que el aborto. Está también consagrado por el ordenamiento jurídico, como un bien jurídico a proteger. ¿Mm? Un día va a llegar un médico y diga: No, yo es que no quiero abortar. Y entonces el ordenamiento jurídico, el Estado criminal, le va a decir: ¿Cómo que usted no quiere abortar? ¿Quiere usted privar de un derecho a esta señora que quiere abortar? Eso ya, Esto ya, está, es dramático. ya está en la ley. Cuando se regula el aborto. Se pone siempre que esté garantizada la prestación sanitaria de la interrupción sí, pero... voluntaria del embarazo. Es una condición. Se condiciona. Está en la ley, pero que, que... Pero que es que eso. Mañana no estará. Pero Esta mañana, mañana la ley no la está. cambia, no, que no es el es problema, ¿no? Que no eh, se don José Antonio. Bueno, cerramos muy, con usted. Muy breve, muy breve. Corroborar lo que habéis dicho. Yo creo que todos estamos de acuerdo, más o menos. La objeción de conciencia no es el estado ideal. Parece que estamos de acuerdo en todo eso. Entendido, que lo ideal sería cambiar las leyes, ¿no es cierto? ¿No? Sí, sí, por mi parte. Y sí. a instituir el derecho natural y todo eso, como <laughs> tú has dicho, Leopoldo, y volver a la ley natural y todo eso. Ahí tiene la, la Iglesia una tarea enorme, una tarea enorme para rehacer todo eso. Pero, pero es una tarea pero de la mientras razón tanto, ¿no? de la fe. Pero mientras tanto. mientras tratamos de todo reconstruir eso todo es. eso. Sería bueno que algún político que es cristiano dijera: Miren ustedes, yo no paso por esto y dimito. Es decir, el martirio de Tomás Moro, pero de otra forma, ¿no? Yo prefiero perder el sueldo, me quedo sin trabajo, pero por aquí no paso. Una serie de ejemplos que dieran políticos cristianos en este plan, en plan de martirio, porque al fin y al cabo lo nuestro es ser mártires, testigos de nuestra fe, vendría muy bien. Si a mis manos cayera alguno que viene a confesarse, digo, mire usted, antes de eso presente la dimisión y diga, yo pierdo el sueldo, me quedo sin trabajo, pero por aquí no paso. Pero usted sabe que nuestros políticos, don José Antonio, son los nuevos fariseos a los que nuestro señor lanzó aquellas invectivas. ¿Al raza de víboras? <laughs> Algunos de entre los fariseos, hay más, ¿Eh? no solo los políticos. No, pues, efectivamente hay, hay más, hay más. Son sepulcros blanqueados que muchos de ellos dicen que son católicos. ¿eh? Y que van y... mucho a misa y todas estas cosas. Cosa? Pero luego van a votar las leyes. ¿eh? Van a votar las leyes contra la ley de Dios. Sí. ¿eh? Y se quedan tan anchos. Sí. Que se quedan tan anchos. Y además, sí. ellos te lo cuentan. No, hombre, es que una cosa sí. es mi conciencia interna, mi fuero sí. interno. Y otra cosa es mi actividad sí. política. Porque a, a, al otro lado de lo, los, los políticos católicos de verdad, que los hay, pienso que los hay, hay una masonería. Entendido, que están trabajando por destruir totalmente el derecho natural y la idea de dios en, en nuestra europa. un tema para abordar aquí sería el de la masonería. eso existe. ese tema hay que tratarlo. Existe. y máxime después del fracaso del programa de la semana pasada dedicado a los pobres. <laughs> la masonería existe. en fin, vamos a, vamos a dejarlo aquí. Eh, hay un opúsculo de thoreau que supongo que es un autor que a muchos de vosotros nos gusta desobediencia civil pero que tiene frases muy hermosas. no? y dice que cuando el estado es criminal la cárcel es la casa del justo, la única casa en la que el justo eh, puede vivir. Eh, yo no sé si no estaremos caminando hacia, hacia esa casa, los justos, pero en cualquier caso creo que efectivamente debemos servirnos de los instrumentos que el Estado criminal nos brinda, que creo que nos los va a brindar durante muy poco tiempo ya, y que precisamente porque nos los va a brindar por poco tiempo tenemos que esforzarnos para que la razón La razón. Eh, permita a nuestros contemporáneos eh, entender cuáles son la verdad y el bien. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Espero que nuestros espectadores eh, nos perdonen a María Cárcava y a mí mismo el programa calamitoso de la semana pasada con este que hoy les hemos ofrecido, que sinceramente creo que es para quitarse el sombrero. Muchísimas gracias a todos por su fidelidad y en apenas un minuto... Les anunciaremos cuál es el asunto de nuestro próximo programa. Yo hoy estoy exultante, la verdad. Creo que nuestros invitados han estado extraordinarios los cuatro. Creo que tenemos que echarles el lazo para que vengan. Nos a, han redimido. A sucesivos, programas. Nos han redimido, efectivamente, como 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 Phillips, el doctor Phillips, redime. Y lo necesitábamos. Redime a Merrick en, en obsesión. La verdad es que ha sido ha sido una una, una una tarde extraordinaria. Un lujo. En fin, la semana que viene hablaremos de la que quizás sea la enfermedad más característica de nuestra época, la desesperación o sensación de vacío vital que nace de la soledad espiritual y de la falta de sentido de la propia existencia. Analizaremos las causas de esta desesperación, los diversos trastornos mentales que ocasiona y los remedios para combatirla. E ilustraremos nuestro coloquio con vidas rebeldes un desgarrador drama dirigido por john huston y protagonizado por clark gable marilyn monroe y montgomery clift que encarnan a sendos personajes desarraigados y solitarios en lucha contra el veneno del desaliento y del vacío vital. no se la pierdan ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.